Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio El Respeto cuando son las 7 y 32. Hoy tenemos el gran honor de tener a Alejandro Fidalgo, conde Alex Fidalgo. Y como decía el conocido anuncio de cerveza, hey, quizás el mejor conversador, porque de esto va el programa de hoy, el del arte de conversar que tenemos en este país en la actualidad. Alex es periodista, escritor, actor, cantante. No sé, yo creo que sobre todo es una persona muy interesante a la que he tenido el placer de conocer muy recientemente. Y, y bueno, pues sin más dilación, vamos a dar paso a Don Alex Fidalgo. Vaya lujazo tenerte en el respeto. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes. No, el lujo es mío. Estoy ya, ya te, te decía esta tarde que estoy nervioso. Mira bueno, que, yo creo ya, que ando ya más ya nervioso yo caminando. que tú, ¿eh? ¿Eh? Que, que yo ando más nervioso que tú, yo creo. Mm, nah. <laughs> sí, sí. Lo que. Lo que... Lo que sí percibo es que ya tienes eh, ese latiguillo asturiano gallego, eh, ese acentito. Bueno, tú sabes que lo, mi familia es gallega, mi padre es asturiano mm. y cada vez que voy al norte, a cualquier... A mí se me pega, soy como un... no sé, como absorbo las cosas muy rápidamente. Así que en estos cinco minutos que hemos estado charlando antes con esos problemillas técnicos que tengo a mi amigo Nacho Sevilla, como siempre, por ahí detrás echándonos un cable, gracias Nacho, que me está mandando mensajes diciendo audio, audio y vídeo genial. O sea que... Bien, que bien, me quedo tranquilo. Entonces. Genial, Entiendo. se te ve muy bien. Alex, oye, mm, mm, muchísimas gracias por estar en el respeto. Eh, le contaba, bueno, ahora en la pequeña introducción que he hecho, que nos hemos conocido hace muy poco tiempo. Sí, señor, hace muy poco tiempo. Eh, grabando como lo estamos haciendo ahora, pero para mi eh, podcast, sí. para lo que tú digas. Y ha sido una verdadera revolución. Yo hace poco te escribía diciéndote, Pablo, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez que entro en... Tenemos un fragmento en, en YouTube de nuestra conversación sobre la ansiedad. Sí. Y te decía, Pablo, ¿qué está pasando? Que cada vez que entro en YouTube hay como 2.000 visualizaciones más. Y me decías tú, bueno, creo que se está viralizando un poquillo. Es, yo, es que... No sé, me queda... 50.000, una cosa así. No lo sé, yo creo que... No sé, me dejas que cuente la historia de cómo nos conocimos. Sí, por favor, por favor. Bueno, Alex, que tiene un podcast... Bueno, Alex lleva toda la vida en esto, ¿vale? Para empezar. Mm, empezó a hacer sus pinitos en una pequeña emisora de su localidad natal, que es Corcubión, en Acoruña, en Radio Neria. Mm -hmm. Con 12 años, que me queda alucinado cuando estaba mm, leyendo, informándome sobre tu vida. Digo, este ya empezó a currar con 12 años. Y desde entonces no ha parado. Ha hecho radio, muchísima radio. Ha hecho música. Ha hecho cine. Ha hecho televisión. Ha dado clases. O sea, tú eres un todoterreno de, de todo. Y, y, y Alex, mmm, que tiene un podcast que es absolutamente maravilloso, que se llama Lo, eh, Lo que tú digas. Que es un exitazo. Están todas las plataformas, es de la plataforma Podium, que hoy creo que cumplen además cuatro años, Alex, ¿no? Que están de... Sí, eh, creo que ayer fue cuando wow. cumplieron cuatro, cuatro añitos y unos días atrás, pero vamos, tres días atrás o así cumplía lo que tú digas, tres años precisamente. O sea, tú eres un pionero absolutamente de, 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 del podcast, porque mm, 2017, ¿no? Oye, pues sí que bastante pionero, porque yo creo que la gente que empezó con esto, aunque hay algún pirado que, que, que yo creo que fue de los primeros en 2010, pero la gente de 2015, 2016, 2017 debe ser de los primeros. Sí, yo hablé el otro día eh, con, con Sam Danco, uno de los eh, de los responsables del podcast Los Danco, y él me decía que empezaron hace 10 años, tío. Yo ¿Diez? me quedé en shock. ¿10 años? empezasteis con un podcast hace 10 años? No sé. Yo no sé, yo había leído de algunos. Lo gente. que pasa es que a lo mejor no se llamaba podcast, ¿sabes? Claro. a lo mejor eran chavales que hacían esto en su casa y lo subían a, a una web de la que lo podías descargar. Pero aquello era un podcast, lo que pasa es que todavía no estaba bautizado. Sí, le pusieron ese nombre, pero igual era un experimento que hicieron ellos. No sé. Pues Alex me escribe, vamos a contar la historia. Alex me, escri me, me escribe un email, yo creo que me mandaste un email. Y me dijiste, oye, estoy haciendo unos especiales del coronavirus y tal, soy Alex Fidalgo. Yo, o sea, casi me tiro por un puente porque no sabía quién era. Y entonces casi lo que... Se tira por un puente cada persona que no sabe quién soy, Pablo. No, pero es, pero es se que... Acaba el mundo. Pero ahora voy a explicar por qué, porque claro, yo luego lo primero que hago es pues ponerme en contacto con la gente con la que tengo confianza y, y le digo oye conocéis a Salisfield ojo oh, de sitio, sí, un podcast y tal y entonces me pongo yo te respondo porque me dices no estoy haciendo un especial del coronavirus algunos especiales y tal y me gustaría tenerte y tal y entonces yo había tenido una muy mala experiencia con una entrevista que me habían hecho que me bueno me, pues me llevaron por un camino que no me gustó nada porque como sabes a mí el tema de la política y yo creo que ahí nos parecemos mucho eh, pues no pues no tuve una buena experiencia entonces creo que te dije oye lo único que te pido es que no hablemos de política creo que te dije sí, claro. eso sí sí yo te dije que por supuesto que yo no quería hablar de política contigo para nada de hecho realmente yo estaba haciendo especiales sobre el coronavirus y es cierto que una de las fuentes de información de las que yo bebía para enterarme un poco de lo que estaba pasando en el mundo era tu cuenta de Twitter, porque me la habían recomendado, me habían dicho, tienes que seguir a Pablo Fuente, que lleva informando de esto desde hace un montón de tiempo. Mm. Y realmente yo quería hablar contigo, no para hacer un especial sobre el coronavirus, yo quería hablar contigo para conocer a la persona de la que llevaba tanto tiempo leyendo e informándome, pero sobre la, la que no sabía nada más allá claro. de lo que iba publicando en su cuenta de Twitter. Bueno, que eso es lo que haces tú en tu podcast al final, ¿no? Claro. A todo el mundo al que llevas, eh, les llevas, no hablo de mí, ¿eh? hablo de la gente tan importante que, ha, que has tenido en tu podcast, les llevas para encontrar la historia humana y lo que hay detrás del personaje en muchos casos, ¿no? Sí, yo lo que creo es, después de tanto tiempo haciéndolo, que realmente, aún sin saberlo, lo que he buscado todo el tiempo es conectar con gente. Es conectar. Nunca he querido eh, sacar titulares. Mira, eh, de, de nuestra charla, como, como bien sabes y como ya he comentado, tuvo mucho éxito. Sobre todo por, por esa confesión acerca de cómo vivimos ambos la ansiedad, tú sobre todo unos ataques de pánico terribles sí. y como, como estabas más o menos que creo que ibas por ese, por ese sendero yo no sabía nada al respecto de eso si no es sabía, que no habíamos no, no sab... hablado o sea claro yo no tenía ni idea no, no digo voy a hablar con pablo para que me cuente su, su tema con la ansiedad mm -hmm. no tenía ni idea o para que me hable de olga que a quien se hizo famosa en ese, <laughs> en ese podcast yo no sé no, no. la cantidad de gente que me, que me ha escrito para decirme, ojalá yo encuentre mi Olga Pero... y ojalá tú encuentres a tu Olga. Que eso es muy bonito, porque eso dice mucho del, de la empatía que tiene la audiencia, de lo que tú digas, que yo me jacto mucho de ello, sí. de que tengo un, unos oyentes muy empáticos. Y lo demuestra eso. Total. Que me digo, ojalá tú encuentres a tu Olga. ¿sabes? Olga, que es la psicóloga que a mí me trató mmm, cuando tuve el tema de la ansiedad y que re estaba retirada porque tiene un negocio familiar relacionado con la óptica y no había ejercido muchos años y a raíz de ese programa, Alex, sabes que ha vuelto. Qué maravilla. Yo me acuerdo cuando me dijiste tú... Ha eh, vuelto, macho. Yo te, yo te decía, qué maravilla Olga, ya me dirás cómo puedo contactarla porque, porque necesito a alguien así en mi vida. Y cuando tú me dices, no, no, si sí, lo ha dejado, digo, ¿cómo es esto posible? Después pues, de, de, de media hora contándome lo maravillosa que es Olga y lo muchísimo que te ayudó en una situación tan complicada... Y el final de la historia es que Olga ya no ejerce, no podía tener un final más pues, triste. Pues fíjate que, que ella bien. me había dicho que, que tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver. Yo creo que tuvo. Nunca he conocido mucho la historia, ¿eh? pero ella se hace cargo, no sé si con algún hermano, del tema del negocio familiar, un poco por obligación. Y mm. entonces deja de lado su gran pasión, que es la psicología. Y ahora que lo tiene más o menos encauzado, yo creo que la conversación esta que tuvimos. Más luego el programa que hice yo con ella, pues fue como me dice Pablo, es que tengo tantas ganas de volver. Y luego el aluvión, que yo creo que, que dio un correo electrónico para que la gente le escribiese. Y que como en la pandemia lo hemos pasado todos pe mal, pues yo creo que le escribió tanta gente que ha vuelto. Tengo que llamarla, ¿eh? Porque no. Pero. No, y por, tu, por tu alegato, Pablo, o sea, por las cosas que contaste, ya te digo. O sea, tu intención ahí fue eh, sincerarte, abrirte y, y relatar sí. tu experiencia, pero a la vez eh, hablaste también de ella y la perfilaste de una forma casi, casi diríamos divina, sí. que es normal que la gente diga: yo necesito también hablar con esta mujer. Tú sabes el miedo que me da a mí que luego la gente se vaya o, 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 o acabe yendo a una consulta con Olga y tal y que diga: oye, pues. Y que puede pasar, porque esto es muy de feelings, eh. Sí, 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 sí. Y que, alguien, y que alguien se sienta un poco como, ah, pues no es para tanto. tal. Eh, claro, para mí, Olga, ya lo dije, ¿no? Que es un antes y un después. Pero. Esto es como las dietas. No sabes, que a lo mejor algo que. La gente tiene la confusión esa de todos podemos seguir la misma dieta y obtener los mismos resultados. Sí, sí, sí. no es así. Hay una, tu cuerpo trabaja de determinada manera, hay a quien le sientan mejor los carbohidratos, hay a quien le sientan mejor las dietas altas en grasas. Sí. Y esto, vamos, no sé si es una comparación, una analogía un poco peregrina, pero no. eh, eh, nuestras cabezas también son diferentes. Y a lo mejor, Olga, que es estupenda para ti y para lo que a ti te pasa y para cómo tú procesas tu realidad, para otra persona no, o con otra persona no, no encaja tanto, eso es... Eh... Es cada uno. Yo he tenido, yo he pasado por multitud de psicólogos y nunca he encontrado uno que yo diga, vale, aquí me quedo. Ya hablabas de la comida, así uh -huh. lo has como de sorpaso, ¿no? Pero es que tú mmm, a mí me gustaría contar como como, bueno, lo que yo he leído, ¿no? Porque tampoco hemos hablado tanto. O sea, yo tengo las ganas de que se acabe esto solo para ir a Galicia a tomarme una cerveza contigo. He de decírtelo, ¿eh? Uh -huh. Y de sentarnos y meternos en una charla de estas de las horas que haga falta, pero una de las cosas estudiando sobre lo que tú haces, sobre tu trabajo, contaba que estuviste, bueno, que tú empezaste muy pequeñito ya en la radio y que desde entonces no has parado y que has hecho de todo, decía música, has grabado maquetas, o sea, has hecho cine, televisión, clases, lo de cine, cine, un ¿eh? No bueno, un cameito, no, pero no, eso es lo, no sé, te, no sé si te refieres a lo de Isabel Coixet, pero, sí, claro. Sí, bueno, sí, pero, pero pero yo he visto algún piloto que no se ha llegado a emitir, que haces aquí con, con gente importante, con actores importantes, y digamos, actorazo. <laughs> o sea, tienes una naturalidad que es la que tienes en tu programa. Eh... Sí, pues ahí estás solo, yo creo. En ¿eh? <laughs> esa opinión no. sobre mis aptitudes a interpretativas, ver. creo que, está, creo yo... que es una batalla a la que vas solo. Bueno, pues oye, pues directores de televisión del cine <laughs> de España. Alex Fidalgo es un, ¿cómo se llama? Un natural, un natural, ¿no? Que dicen los americanos. Sí, sí, ¿no? Te lo digo en serio, yo no doy piropos gratuitos. Bueno, tú has participado en programas, o sea, me he puesto a hacer la lista. Hoy en Madrid, en marcha, la Mirilla, la Parroquia, no sonoras, Animal Party, la Rosa de los Vientos, la Jungla, del famoso Avellán. Nada que ver, la Marmota, Banda Sonora, Land Rover. Eras el especialito de un programa de, TV, de televisión galega, de malicia uh -huh. noticia, que cuando he empezado a ver vídeos en YouTube, es que la pena es que no voy a meter ningún vídeo, porque como sabes cómo son los de YouTube con el tema de los derechos, pues digo, a ver, y luego me cierran el canal. Pero por favor, la gente que nos esté viendo y escuchando luego, que se vaya a YouTube y ponga eh, <laughs> programas a de a mala noticia. Malicia noticia con Alex Fidalgo. O sea, ¿sabes a quién me ha recordado mucho? Um, además que creo que las tenido en tu podcast um, caiga quien caiga mm, sí sí yo era uno de mis sueños eh, cuando cuando adolescente mi bueno cuando adolescente y, y universitario incluso eh, en, mis dos sueños eran eh, ser reportero en caiga quien caiga y eh, formar parte del equipo del programa anda ya que presentaba fran blanco que sí que estuvo ¿Sí? en mi podcast eh, Cadena 40, y eso, ¿no? Esas eran dos aspiraciones que yo tenía cuando, sí. cuando era más, más jovencito. Porque siempre eh, yo no concebía la comunicación sin humor. Ahora ya estoy en otro momento de mi vida, pero hasta hace muy poco todo lo que hacía tenía que estar impregnado de, de humor, porque tengo una personalidad también proclive a ese tipo de cosas. Eh, que es curioso, tú me decías. Peculiar, yo, bueno. Me decías, yo vengo del humor, yo no lo sabía. Claro, luego viendo estos vídeos, sí, porque es que te digo que me partía de risa viendo... ¿Cómo te llamaban? Especialito, el enviado especialito. O enviado, sí, o enviado... Al final fue... Se convirtió en o enviado muy especial porque, fíjate, no lo sabíamos. En, porque además yo no, yo no le puse el nombre a la sección, pero en el intermedio, joder, que es uno de los programas más sí. populares del país... Hay un enviado especialito. Ah, Yo no lo sabía. Yo hasta que me lo dijeron no lo sabía. Alguien me, me dijo, oye, ¿y alguien se, que en el intermedio... alguien se quejó? ¿Alguien se quejó por tener el mismo nombre o qué? No, 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 no. Un, un espectador me lo comentó. Me dijo, ¿tú sabes que hay un enviado especialito en el intermedio? Entonces llegué a la redacción y se lo dije al, al coordinador de guión del programa, que fue el que pensó a la sección, le dije, oye, ¿tú sabes que ya hay un enviado especialito en el intermedio? ¿Sabes? Que no es que este tele... Cartagena, o sea, en el intermedio hay un enviado especialito. Y ahí lo cambiamos por enviado muy especial. Y bueno, sí, es, es bonito porque cuando hacía eso era como si volviese a tener 20 años. Eh, y lo, me lo pasaba bien. Antes y después, no tanto, pero eso es algo que me pasa en todo lo que hago. Que me cargo de responsabilidad y entonces no disfruto ni, ni, ni el antes. Porque estoy como muy pendiente de, venga, vamos a hacerlo bien, y, y, y siento mucho esa tensión, ni el después, porque nunca me parece que lo haya hecho suficientemente bien. Es algo que me pasa con lo que hice en televisión y es algo que me pasa Pero con tú, lo que tú digas también. ¿Tú eres de los que luego revisa el vídeo o no? No, nunca, nunca. No veo, no, no reescucho mis eh, podcasts, no vuelvo a ver las cosas que hago para televisión ni tampoco vuelvo a ver las entrevistas que últimamente, afortunadamente, la gente está teniendo la bondad de contar conmigo como lo estás haciendo tú, no vuelvo a ver las entrevistas que doy, que, son, no, que no son demasiadas, son pocas, pero, pero mmm, creo que para mí, para una persona como yo, lo más sano es hacer este tipo de cosas y seguir adelante, hmm. no echar la vista atrás, porque solo voy a ver errores. ¿Y por qué no lo haces, Alex? ¿Es que eres muy exigente y te da miedo a autoinfligirte dolor? ¿O, ¿o por qué? Yo te explico, yo creo que tiene algo que ver eh, con, con, con cómo me crié, es decir, no, no sé, hay algo que, que desde luego eh, tengo implantado ya, que es que soy terriblemente, mmm, no solo exigente, sino malo conmigo mismo, ¿sabes? Hmm. Me, doy mucha, me doy mucha caña, nunca estoy contento con, con lo que hago, me, me palmeo muy poquito la espalda. ¿Suena eso? ¿eh? Sí, pues ¿verdad? Suena. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el libro. El libro de lo que tú digas. Yo no puedo abrir el libro y leerlo. Y te voy a hacer la misma comparación Mira, que... tenía aquí la portada, que... macho. Déjame que la enseñe. Sí. Luego vamos a hablar del libro porque te iba a preguntar sobre él, ¿eh? Pues te voy a hacer la comparación, una comparación que suelo hacer mucho. Tú has visto Una mente maravillosa. Es una de mis sí. películas favoritas. Me sí, encanta sí, sí, esa sí, película. Sí. Russell Crowe, Russell Crowe. Y una banda sonora espectacular. Tremendo. A Kaleidoscope of Mathematics es la, Brutal. el tema ese ¿Sabes principal? qué imagen tengo? ¿Cuál? Él en la ventana. Sí. Con, toda la la, con todas las fórmulas escribiendo como un poseso en la ventana. Sí. sí, me gustó tanto la película que me daba pena no ser bueno con las matemáticas cuando, cuando la veía, fíjate. Mm. Pero bueno. El tema es que, que en esa representación que hacen de John Nash muestran un momento en el que vamos, no quiero, no quiero hacer mucho spoiler, pero como que él en todos los periódicos que lee encuentra mensajes de espías rusos sí. si, si mal no recuerdo. Y es la forma que tiene de verlos, o sea, cómo se traslada al lenguaje cinematográfico es que se van viendo en relieve los mensajes, van saliendo las letras sí. de ese periódico donde se van formando esos mensajes de, de los espías rusos planeando sí, eh, sí, atacar sí, a Estados sí, sí. Unidos. Vale, pues eso me pasa a mí con el libro y los errores. Yo abro mi libro. Y todos los errores vienen hacia mi cara, como pasa, como le pasaba a John Nash, con los. Todo eso te lo juro, es tal cual. Y si tuvieses aquí a mi madre, mi madre te diría: todo lo que está diciendo mi hijo es verdad. Porque además lo sufro, porque todo esto, evidentemente, quien lo sufre. Todas mis inseguridades, todos eh, estos problemas de autosabotaje, al final lo sufre, lo sufres tú y la gente que te quiere, si eres abierto al respecto. Yo soy una persona muy abierta sí. con, con todo lo que me pasa. Bueno, muy abierta, muy sincero, porque si uno lee los comentarios que tienes un montón, o sea, mmm, eh, como sabes que soy un poco obsesivo, pues cuando estaba haciendo el, la investigación para esta charla, me he ido a las diferentes plataformas, me he ido a Apple Podcast y he visto 400 y pico eh, valoraciones de tu podcast, de lo que tú digas. Y tienes un caso en 5, 4,90 y algo. Y me he empezado a leer los comentarios. Todo bueno, todo bueno y, y va haciendo, sabes estas como estas nubes que se hacen ahora que son está muy de moda de, de las redes sociales, de las palabras que más se han usado, que ponen sí. así en grande, ¿no? Pues eh, sinceridad, verdad, todo eso estaba en muchos de los comentarios. O sea que cuando dices que eres un tío sincero y tal, yo creo que lo transmites en los programas que haces, ¿no? Eh, y la gente eso lo nota cuando tienes tanta verdad dentro eh, porque es que tú parece que no estás, o sea, tú, tú dices que tu podcast es es un podcast conversacional o sea, tú sí. a mí una cosa que haces es que me parece una genialidad es que tú parece como que no estás haciendo algo como parece que no estás hablando con el tipo o con la tipa, lo digo con todos los respetos, eh y les estás desnudando. Yo, yo creo que se desnudan ellos contigo. Como, como que pones ahí la... No sé, como si fuese una cena y pones las velitas y dejas que la gente entre y que la gente poco a poco haga boom. Y eso es muy difícil, macho. Eso que haces. A mí me hizo pensar mucho algo que, bueno, es que me hizo pensar cada minuto de la conversación que mantuve contigo en lo que tú digas, me hizo pensar. Pero algo que dijiste sobre lo que yo hago, que decías que tú tienes que ser así, porque si lo sí. que haces responde a una estrategia, no. tienen que dar un Goya, un Oscar. Sí, sí. Y es, es cierto, es que, a mí que me lo pienso. Claro, A mí me gustaría decirte, bueno, es que esto es fruto de mucho estudio y de eh, saber con quién me voy a enfrentar y calcular y pensar, tengo que ir por aquí. Es decir, que haya cierta maestría detrás, pero no la hay, no la hay. Bueno, simplemente. Eh, ojo, no la hay, eh, o sí, porque para mí es que eso también es un gran valor. O sea, hacer lo que tú haces es muy difícil. Porque has conseguido sacar, no sé si tienes ahora 130 episodios. Sí. 130 episodios, que cinco ha subido. especiales sobre el coronavirus. Sí, y algunos. Pues, Has subido hoy, creo que el episodio 130. hoy no, no lo he escuchado, ¿no? Pero yo una de las cosas que hice es poner, como no te conocía, pues me puse a escuchar. Bueno, me he enganchado. O sea, me he enganchado tremendamente. Y muchas noches pongo tu podcast y digo, uy, qué fácil lo hace el capullo de él! No lo sé. No sé. Eh, desde luego, yo creo que hay mucho del, del éxito que pueda tener el podcast en la selección de los, de los invitados. Antes ya de las conversaciones, yo voy a, a, voy a muchos co combates con la pelea ganada, en el sentido de que, de que voy a, a las conversaciones sabiendo que la otra persona va a responder bien, y casi siempre es así. No es arbitrario que yo haya querido hablar contigo. Yeah. Así que te, te, ay, tengo, creo que, lo que de lo que sí puedo presumir es de, de cierta intuición, que tampoco es una cosa que yo haya trabajado, pero normalmente sé que la persona con la que voy a hablar me va a dar, mm -hmm. me va a dar bastante, sé que vamos a tener de qué conversar. Y sobre todo ya te digo, lo normal es que la gente que entrevista... Y es loable y es lógico, y es periodísticamente incluso más plausible que lo mío. La, la gente que entrevista tiene una serie de puntos a los que quiere llegar. Quiero que toquemos esto, necesito sí. esta información. Tiene una agenda. Yo eso, no lo, yo eso no lo tengo, claro, una agenda. Yo eso mmm, no lo tengo, prefiero no tenerlo y prefiero no tenerlo además porque mucha de la gente con la que hablo es gente que está acostumbrada a dar entrevistas. Entonces sé que todas esas cosas a priori jugosas que esa persona puede dar ya alguien las pensó antes, ya alguien mm. dijo, voy a hablar con con esta persona y voy a hablar con él de la polémica que tuvo, que sí. no sé qué. Yo normalmente ese tipo de salvo que de forma natural afloren durante la durante el diálogo, yo evidentemente no esquivo temas, yo me meto en todo. Pero yo no llevo una hoja de ruta, no digo, vamos a. voy a, a presionarlo un poquito para que hablemos de este tema. O yo digo, va, vamos a donde tú quieras. Eh, yo estoy encantado de, mí, de poder a... hablar contigo y quiero conocerte. Entonces vamos a donde te apetezca. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, escuchando tus, tus conversaciones, es que hay muchas veces, no, no te diría todas, pero muchas veces que. Tú estás ya charlando con tu invitado, con tu invitado. Aprietas el grabar. Y hay un momento que, el, que la persona te dice, oye, pero esto ya está en marcha. Yo creo, no sé cuántas veces lo he escuchado que, que te pregunten, pero ya estás grabando. Y me acuerdo que cuando tú y yo hablamos, que lo hicimos por Zoom, si no recuerdo mal, también estábamos hablando tal. No sé si, y dije, joder, ya está grabando. O sea, que estás Es como si te estuvieses, no sé, como tomando un café, ¿no? Pero ¿sabes lo que yo pienso, Alex? Que tú consigues eso, o sea, porque esto es un arte, ¿no? O sea, tú tienes ese arte y esa, esa manera de hacer lo que parece tan fácil pero que es tan difícil, pero creo que al final, cuando yo te decía, es que tú te eh, Eres así porque si no es imposible, pero yo creo que es que tú te desnudas. O sea, tú te presentas a tu invitado ya desnudo, ¿sabes? O yo lo veo así. Qué sexy suena, así imaginado. Bueno, no sé, si sexy <laughs> no. Digo, me presento ya desnudo. No, pero es como... Sí, sí, te entiendo, sí, sí. O sea, estoy aquí, ¿sabes? Esto es una charla mmm, sin aristas. Sí. Y que la gente es como que entra muy rápido a dices ostras, porque las charlas son charlas muy largas, que pueden ser dos horas, hasta tienes programas todavía más largos, tres horas y tal, pero es como muy rápido la gente de repente, es como que se quita, no, no tienes tú la impresión de que en este mundo de capas y más capas, la gente a la que tú llevas hace boom. Sí, sí, de hecho... Lo, lo has dicho, he subido hoy el episodio 130, no lo has escuchado, es normal. Es que no, no lo he escuchado, no, 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 había, no, no hay tiempo, no, no tenías tiempo de hacerlo. Pero te darás cuenta de que desde el primer momento ahí está lo, ahí pasa eso que has dicho de que no hay un momento en el que yo le digo, venga, empezamos a grabar, sino que es des, está reflejado, o sea, está registrado en el episodio desde el saludo, desde que la veo en la ventanita y le digo hola. Y Enseguida estoy bromeando con, e con ella, con Desiree Bella Lovede, que es escritora y activista. Hablamos acerca de. Escribió el libro eh, Ser mujer negra en España y hablamos un poco de todo esto que, está, que estamos viendo, que está marcando la actualidad de Tremendo. ahora con el asesinato de, de George Floyd y con la muerte de George Floyd. Uh -huh. y, y desde el principio, sí, eh, yo procuro, sobre todo, que la, que la otra persona no sienta en ningún momento. Esa responsabilidad que uno tiene cuando va a conceder una entrevista, ¿no? Como yo mismo que digo, eh, necesito quedar bien, vamos eh, a, a, a intentar eh, explicar todo correctamente y no ser demasiado farragoso, demasiado... Es decir, uno también, pues eso, tiene un, una cierta responsabilidad cuando le, le piden que, de, que conceda una entrevista, que dé una entrevista. Entonces yo intento despojar de eso a la persona con la que voy a hablar y decirle, mira, aquí yo vengo a hablar, no tengo aquí un un guión lleno de preguntas, quiero conocerte y quiero hablar contigo, y quiero que, pues en el caso de Desiree, quiero que me enseñes, porque creo que hay muchas cosas que desconozco y que tú me puedes guiar, uh -huh. entonces vamos a hacerlo con toda la no naturalidad del mundo, vamos a hablar de lo que a ti te apetezca hablar y de lo que a ti no te apetezca hablar, pues eh, lo, lo evitamos, pero creo que precisamente por todo eso que tú dices, eh, la gente me... es muy permisiva conmigo. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muy poquito hablé con, con La Mala, ...con la mala Rodríguez... Uh -huh. ...estuvimos hablando de la maternidad y de, y de sus hijos... ...que es un tema que ella no trata jamás... ...y yo me enteré después... ...después hubo gente que me dijo... ...oye tú sabes que esto ella no... ...no suele hablar de nada de esto... ...a lo mejor precisamente por el hecho de que no lo sé... ...que yo no sabía eso... ...todo transcurrió de forma tan natural... ...que ella se sintió lo suficientemente cómoda... ...como para... ...tampoco es que nos, uh -huh. nos profundizásemos mucho acerca del tema... ...pero sí que habló de la maternidad... ...de forma bastante directa y abierta... Y, y puede ser eso, no lo sé. Juan Soto Ibars el otro día dio una entrevista y, y en la que habló de mí y aprovecho para darle las gracias porque dijo cosas muy bonitas y, y hablaba de que tengo como una bondad natural que te hace saber desde el principio que no tienes nada que temer y que puedes relajarte y, y hablar conmigo sin ningún tipo de filtro, sin tapujos y sin preocupaciones. A mí me pasó, pasó eso, contigo? En la charla que tuvimos me pasó eso porque yo iba ahí un poco no sé a un poco a lo desconocido sabes porque tampoco había como decía o sea me siento mal ahora en decirlo no pero no te conocía no había escuchado los programas y tal y enseguida me encontré en un ambiente mmm, es que no sé cómo definirlo es como familiar, si estuvieras ¿no? sí algo así pero sí como si fueses mi hermano sabes si estuviésemos en un salón de un sitio conocido con una hoguera y un vaso de whisky y estuviésemos a las 3 de la mañana en condiciones de abrirnos, ¿no? Y, y, y yo me sentí así. Y de hecho la charla hay un momento que gira y, y tú tienes la maestría de decir, Joder, pues vamos por aquí, ¿sabes? O eso como que lo sentí yo, que... Porque no, no sé. De repente todo derivó por un lado, que lo he visto en muchas otras entrevistas tuyas, ¿eh? Que ves que la persona entra y como no tienes guión, ¿sabes? Como dices, Joder, pues por aquí. O esa es la impresión que yo tengo, ¿eh? si No sé. Sí, sí, es así. Es lo que te estaba comentando. Eh, me, me gusta mucho escucharte hablar de. De, de lo que hago y de cómo lo hago porque yo no lo tengo claro, ¿sabes? Cuando la gente me oh. habla de porque tú haces esto, porque tú haces no sé qué, flipo, ¿sabes? Y digo, pues me lo apunto, por eso luego cuando me cuando charlan conmigo, menciono lo que me dicen otras personas, porque Juan el otro día me dijo que porque es que porque, porque, porque lo que te digo, no lo sé, pero sí es eso, es que es pero, tan simple como eso. Sí. Al hacer yo entiendo que cuando hago eso, que tú estás diciendo de me voy contigo a donde quieras llevarme, hmm. ahí la otra persona dice Joder, ¿me está escuchando de verdad? Sí. Yo creo que la, la, yo creo que hay una costumbre, una, o, 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 o la gente tiene la mala experiencia de que en las entrevistas, precisamente como la gente lleva una agenda eh, y tiene que tocar ciertos temas, el salto abrupto de un tema a otro te desconecta y te hace pensar, no me has escuchado. Dani Rovira, y bueno, ahora vuelvo a citar a otra persona, Dani Rovira me decía que, que a él lo que le pasaba es que a veces daba entrevistas. Y soltaba una frase ya que él era consciente de que era jugosa. Mira, te estoy dando esto, tenlo en cuenta, te dejo aquí esta frase, pensando, supongo que, el, que mi entrevistador, que mi interlocutor, tomará esa frase y, la, y seguiremos por ese camino porque tengo mucho que decir a este respecto. Y dice que prácticamente nunca se encontraba con ese tipo de, de entrevistador y que, y que yo sí hacía eso. Pero claro, vuelvo a lo mismo. Tiene eso mérito real. Es tan simple como escuchar. Sí, pero al final, el, para mí claro que lo tiene, porque cuando tú eh, decides escuchar una entrevista con Javier Cansado, por ejemplo, que, que a mí me ha llamado mucho la atención, y ¿eh? luego te quiero preguntar sobre eso. Eh, todos hemos visto a Javier Cansado, el humorista, con ese humor maravilloso, ¿no? Absurdo. Yo lo he visto en directo muchas veces con su compañero y es que la verdad es que me troncho, ¿no? Pero de repente veo a un Javier cansado, no le veo, le escucho, ¿no? Que empieza a hablar de temas que yo creo que, no sé si, no sé si lloraba, pero casi, o... Sí. Recordando su infancia, sí, me acuerdo. Joder, y, 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 y dices, es que a mí lo que me interesa no es el Javier cansado que yo veo cuando voy a verle en directo y pago una entrada, me interesa conocer qué hay detrás de la persona, ¿no? O sea, detrás del personaje. Entonces, claro. eso, sí. eso, el ejemplo perfecto es el episodio del Langui. Con el Langui pasó algo relativamente mm. similar a lo, a lo que me pasó contigo. Eh, y es que eh, yo fui a hablar con él a su barrio. Voy a hablar con el, con el Langui. Además, yo tengo un pasado rapero, como tú, más o menos. Bueno, un pasado rapero y un presente rapero. Como tú bien has, has señalado. Digo, bueno, pues voy a hablar con el Langui, me hace mucha ilusión y vamos a ver qué encontramos. Mm -hmm. Y llego allí y le pregunto. El otro día. Perdona, eh, que divague. El otro día me hicieron una entrevista en la que me, el, el presentador decía algo así como que preguntar qué tal está de modé. Preguntarle a un entrevistado qué tal. Pero yo estoy muy a favor de esa pregunta. Esa pregunta, si la otra persona tiene alguna circunstancia especial, esa pregunta puede dar mucho de sí. Yo se la hice al Langui y se desató la tormenta. La primera, el Langui me respondió: Estoy muy quemado, tío. Estoy muy quemado. Y a partir de ahí el langui se abrió completamente y me contó eh, que estaba atravesando una situación anímica muy complicada y que uh. yo entendí una... porque ahí me hizo saber que la fama tiene sus sus aristas y que la fama no es tan bonita como todos podemos pensar que tiene también, que hay un, un peaje que, que si no eres famoso no te puedes imaginar y después de haber tenido esa charla tan tan sincera y en la que encontrabas a un langui tan poco común que es como mucho más, más profundo, más intenso y, y, y diferente a lo que está, está acostumbrado uno a ver a El Langui. Alguien me escribió un correo diciéndome, un mensaje en las redes diciéndome, pues me he quedado sin saber cómo empezó con el rap. Y yo pensaba, pero esto no tiene ningún sentido. Es como, y con el Monaguillo. El Monaguillo me habló también de sus temas de ansiedad, hablamos de que, de que se tomaba. Tú no sé si has escuchado la parroquia en algún momento, pero la parroquia es. Un jolgorio, aquello era. Tú currabas ahí, ¿no? Locura. sí, estuve en la parroquia también. Uh -huh. y, y yo hablé con el monaguillo de que, porque le vi muy abierto al respecto, de que en alguna ocasión eh, se tomaba dos ansiolíticos y se iba a hacer el programa. Y yo flipaba, porque yo, a mí dos ansiolíticos me dejan ya para sí, sí, para dormir. Y, uh -huh. y, y él estaba, llegaba allí, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a la, a la parroquia y no sé qué. Uh -huh. Bueno, pues me, alguien me escribió también diciéndome que le había jodido con la entrevista al monaguillo porque a él le gustaba el monaguillo jiji, jaja y, y, y que la imagen que tenía de él, de tío gracioso, cachondo mental y no sé qué, que se le había caído al escucharle hablar de, de, de las miserias que todos, absolutamente todos tenemos, pues como le había escuchado al monaguillo hablar de las suyas, pues le había parecido fatal. Que eso también da una idea de la presión que sufren los cómicos, porque ahora tampoco puedes tener tus debilidades, a la vista está. Y eso es lo que yo no entiendo. Yo te digo, pero si tú lo que quieres es escuchar al monaguillo jiji, jaja, y no sé qué. Y si quieres escuchar al Langui hablando de cómo empezó con la excepción, de Rap y de, etcétera, tienes tropecientas sí. entrevistas en las que vas a encontrar eso. Uh -huh. si, ¿Para qué voy a hacer yo lo que hago si te voy a dar lo mismo? No sé, no, no lo concibo. No digo yo. No, yo Cosas como cómo empezaste a rapear, preguntarle eso al Langui es una de las cosas que yo evito a toda costa. Yo digo, si ¿sí puedo no preguntarle en ningún momento al Langui esto, si ¿Sí puedo en ningún momento preguntarle a Berto Romero qué tal te llevas con Buena Fuente, si ¿Sí puedo no hablar de, de, del cachondeito y el jiji, jaja, con el monaguillo, y aún así quedó una charla que para mí fue muy divertida y hubo momentos en los que me, yo me descojonaba, uh -huh. si ¿Sí puedo evitar todas esas cosas, mejor que mejor. Además que a mí no me interesa. Ese es el tema. A mí no me interesa claro. cómo, se lleve, cómo se lleva buen Berto Romero con Buenafuente. Conozco la tele, conozco la radio y sé lo que es trabajar. Es lo de menos. Es decir, tienes que hacer tu trabajo y, y es una profesión. Y, y, y no sé, no es algo que a mí me despierte curiosidad ni morbo si se lleva bien, si se lleva mal. Si, y él mismo habla de Buenafuente durante la charla y, y sin problema. No quiero decir que, que, que tengan problemas, que no lo sé. ¿eh? Yo creo que se llevan estupendamente si no paran de trabajar juntos desde hace la tira de años. Te hablo mm. de que la gente me decía. Es que no le preguntaste cómo se lleva con buena fuente. No sé. Porque no, no me parecía. Claro. De interés. Si eh, no te interesa. O sea, tú haces esto porque. <coughs> Yo entiendo que tienes una curiosidad por las cosas. Bien, Presumo, ¿eh? Porque veo a la gente que has llevado que has llevado no sé gente de perfiles variadísimos no ha llevado desde cantantes hasta biólogos moleculares has llevado psicólogos has llegado bueno llevaste al tipo de eh, representante occidental de Corea del Norte no o hace poco te escuché que te encantaría llevar al programa a quién dijiste a ver si me acuerdo no sé si dijiste a Fernando Simón Ah, bueno, sí, sí, eso me, es que me lo han propuesto un montón de personas. Y claro, a mí me encantaría hablar con. ¿O a Trump? No, era supuesto. Trump. Trump. No, yo creo, yo creo que te refieres a Hitler, ¿no? Puede ser. Joder, fíjate el patinazo. Puede ser que sea Hitler, sí. A Trump. Sí, también he dicho en más de una ocasión que me gustaría entrevistar a un psicópata. Sí, sí, sí. ¿Y no un... me parece. Y has, has intentado. Eh... Entrevistar alguna vez a alguien que te haya dicho que no, me imagino, como me ha pasado a sí, mí. quien dices, jode, yo quiero tener, yo siempre he querido tener a una prostituta en mi programa. Uh -huh. Y no he podido. Uh -huh. Sí, no, no, no tanto problemas de, de, de perfiles, ¿eh? de no puedo conseguir a tal, o sea, a una prostituta, o no puedo conseguir hablar con... Sino, pues Iker Jiménez, yo a ti te, te lo he dicho. <laughs> uh -huh. y que Jiménez es alguien detrás de quien llevo bastante tiempo y no ha habido manera eh, son más gente luego por ejemplo Carlos Alsina que eso es una cosa que a mí me, me, me duele especialmente porque, porque nos conocemos y porque yo estaba sí, de madrugada es. en Onda Cero y él llegaba para hacer su programa y, uh -huh. y había muy buen rollo e intento contactar con él y no me responde yo eso es algo que llevo muy muy mal lo llevo muy muy mal lo llevo mal porque me enfado conmigo mismo yo cuando yo lo, las cosas que peor llevo son las que producen que me enfade conmigo ¿Por mismo. Qué te, ¿Por qué crees que no te responde cuando habéis trabajado? No, sé. no lo sé, no tengo no, raro. No, no hemos trabajado codo con codo, tenemos una relación pero, estupenda y cordial, ¿eh? Tú has o pasado sea. mucho tiempo en onda cero. Sí, bueno, do, sí, sí. O sea, no, no. me refiero, has estado eh, lo suficiente y, y os habéis cruzado las suficientes veces y seguro tomado muchos cafés o casi mm. como para que te coja y te responda un mensaje. Entiendo. Que sí, tampoco cuesta eh, nada responder, oye, no me apetece. No lo sé, es gente también que está hasta arriba de solicitudes de este tipo, que no tiene por qué conocer <coughs> lo que yo hago. Claro. Hay muchos condicionantes. Pero te hablo de claro, para, para que lo rechaces. Es decir, yo entiendo que lo rechaces. Por lo que te digo, puede estar hasta arriba de solicitudes de este tipo, de entrevistas, de puede no conocer mi trabajo y no tener ningún interés por mi trabajo, puede conocer mi trabajo y que no le guste. El tema es no responderme. Eso es lo que, lo que llevo mal. Lo he dicho en numerosas ocasiones. ¿eh? Lo llevo mal. Supongo que es un tema de, de ego. Eh, de decir, uy. ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me responde? Sabes, no lo sé. Solo te puedo decir que... tú que has rondado tanto tiempo por radio, por tele, que conoces este mundillo, cuando dices el tema del ego lo dirás por algo. entiendo? No, bueno, porque es uno de los grandes intereses ¿eh? que tengo yo a nivel inquietud qué nos pasa a los seres humanos con, con el ego porque lo tenemos pero vamos como te digo el ego te digo la conciencia te digo el estrés te digo como digo siempre me interesa mucho eh, por qué reaccionamos eh, de según qué maneras a qué se debe eh, si son condicionantes bioquímicos el cortisol no sé qué o si son cosas ya antropológicas de, de evolutivas Etcétera. Y el tema del ego a mí me parece muy interesante porque el ego es un consejero terrible que te puede empujar a hacer verdaderas estupideces. Y, y, y entonces siempre tengo eso presente. Yo lo que hago es analizarme mucho a mí mismo para intentar entender por qué siento según qué cosas. Es como la, la envidia. Cuando siento envidia. Me, me freno y me digo a mí mismo. Tú sabes que ahora mismo lo que estás sintiendo es envidia. Tú sabes que tienes un sentimiento negativo hacia esta persona por envidia. No está, no es por otra cosa. Eh, he conseguido neutralizar el rencor. Nunca he sido demasiado rencoroso, pero es que a día de hoy soy cero. Hasta el punto de olvidarme de si en algún momento yo he tenido un desencuentro con una persona. Puedo perfectamente olvidarme. Uh -huh. E incluso que esa persona después la relación se retome y me lo recuerde yo decir, tío, pues no me acuerdo de lo que me estás diciendo. Y esa es una de las pocas amnesias que padezco de la que, de la que estoy contento. Porque luego tengo un poco de, bueno, lo hablábamos el otro día, ¿no? Esa amnesia anterógrada que es tan común en los que tenemos nuestras cosillas de ansiedad, que es que te olvidas de algo que, que hiciste por la mañana. Bueno, Total. Eh, episodios de ese tipo los vivo bastante, bastante a menudo. Pero, pero sí, volviendo al tema del ego, evidentemente en esta profesión, si no hay ego de por medio, yo creo que no puedes, no puedes trabajar, o por lo menos no puedes ser ambicioso sin un, poco de, sin un poco de ego. Y comentaba hace muy poquito que también tengo la sensación de que esto que hago lo hago un poco para impresionar a mis padres. Y la otra persona me decía, eso es muy común en los artistas, yo creo que todos los artistas. Puede ser, pero si eso es así, claro, hay un... Hay, el ego está implicado en eso. En sí, pero no creo. Tengo crees... que ser el mejor. Tengo que ser el, el, el. Tengo que alcanzar el éxito. No me llega con hacer mi trabajo bien. Pero yo, fíjate, yo, yo creo que hay varios tipos de ego, ¿no? Uh -huh. Hay un ego. Yo no sé si se llama ego, porque tampoco, bueno, tampoco tengo la definición, ¿no? Pero ese, ese que dices tú de para impresionar a mis padres, que a mí también me pasa. Uh -huh. eh... Voy a hacer esto a ver si mis padres o mi padre se siente orgulloso de mí o tal, ¿no? Pero yo creo que es más... Mm, o sea, yo creo que es un ego más positivo que ese otro ego de... Mm, el creerte superior. No sé, yo tenía... Mi abuelo, ¿no? Siempre me decía... A mí me gusta mucho que se lo veía a mi abuelo, ¿no? Entrar en un restaurante... Oye, ¿comes bien? Oye, yo siempre me levanto y me voy a la cocina y le digo, oye... ¿Cómo estaba esto, macho? Y, y la gente alucina. Alucina con eso. O sea, mmm, el ver a alguien que está haciendo la comida o que te abre una puerta o que está limpiando el suelo, es que esa persona es exactamente igual que tú. Entonces, eh, yo esa, ese ego que del que tú hablabas antes de que un tipo con el que encima has tenido, que no es por criticar a Carlos Alsina, que no le conozco, no, ni no, sé las no, circunstancias. No ese ¿eh? ego, ¿eh? No. No, pero que te quiero decir que, que lo hay, en ese mundo lo hay. Yo lo conozco muy poco, mucho menos que tú, porque tú llevas rondando mucho tiempo, que esa es una de las cosas que te quiero preguntar. O sea, ¿tú crees que tu forma de ser te penaliza a la hora de no estar en este momento conduciendo un programa importante en una radio o en la tele? Sí, sí, por supuesto. Mira, te voy a decir, si, ve, si ves que de repente me ilumino y me oscurezco, sí. es porque el foco está haciendo, tengo aquí un foco pequeño que está haciendo Es la energía rara. buena que tienes. Lo, lo primero que decías del ego, de que hay el, el ego bueno, y yo eh, creo que las emociones son las mismas y lo que cambia es cómo las gestionamos. Sabes, eh, tengo un, un gran problema con la gente que dice que hay una envidia sana y una envidia mala, y yo creo que no. La envidia es la misma, pero depende de cómo tú la gestiones. Hay gente que la gestiona atacando a la persona a la que envidia, y otros la gestionamos diciendo, bueno, pues, pues bien por esa persona me toca currar más. La envidia es la misma, es que es la misma, es la misma, y dicen, no, es que es que hay la envidia de que quieres estar en la posición del otro, o quieres hacer lo que lo, o quieres conseguir lo que ha conseguido el otro, y luego la envidia de la que te alegras, no. La envidia es que siempre eh, anhelas algo que otra persona ha conseguido antes que tú. Yo creo que eso no cambia. Otra cosa es cómo lo gestiones. Sí. Y, y, en, y en el ego, yo creo que hay algo así. Y respecto a lo que me estabas preguntando ahora, de si creo que mi forma de ser me ha penalizado a la hora de conseguir según qué cosas, sin duda, sin ninguna duda. Siempre hago el símil de la empatía: la, que, que las personas con un exceso de empatía son gacelas frente a otras personas que tienen muchos menos escrúpulos y son leones. No creo. Siempre. La empatía me parece muy bonita para el día que te hagan un documental y que salgan compañeros diciendo era tan empático, pero en el entorno laboral quizá para evidentemente para hacer lo que tú digas me viene bien, pero en un entorno porque aquí pero es que aquí no compito en un claro. entorno laboral competitivo la, la empatía es un lastre y yo además siempre eh, he sido de, de, de achicarme cuando no estoy a gusto en los sitios. A pesar de lo que pueda parecer, no soy el tío más extrovertido y más sociable del mundo con la gente eh, a la que no conozco. Mm, no, no sé. Eh, desde luego estoy convencido de que, de que no me ha favorecido mi forma de ser. Y después, la gente que tenemos, el umbral este de la ansiedad bastante bajo, que sentimos ansiedad con, con facilidad, la ansiedad, en el fondo, es una manifesta es una reacción a, a un peligro que eh, muchas veces no está presente. Esa uh -huh. es la ansiedad mala no cuando la, cuando la sientes sin que haya un peligro real. y el cuerpo empieza a operar todo tu organismo empieza a trabajar para que o huyas o reacciones de forma violenta. tú cuando estás en un entorno laboral no puedes huir. entonces yo tenía esas yo tenía y esto es un análisis que he hecho a posteriori yo tenía ese esa cosa no de que, de que yo creo que quería escapar y como no podía escapar Tenía como mucha violencia dentro de mí que afortunadamente no salía. Uh -huh. Pero esa esa agresividad, se, el controlar esa agresividad se convierte en un trabajo y eres todavía menos eficiente a la hora de de socializar con, con gente, porque estás cargado de ira, porque eh, te parece que no te han tratado como deberían, estás hasta arriba de ansiedad, la ansiedad además te dificulta asimilar correctamente lo que pasa a tu alrededor, te vuelves mucho más permeable, todo es más ofensivo, todo es más doloroso, los, feo, los feos que te hacen son mucho más feos, se convierten en, en, en traiciones, en afrentas al honor, y empiezas a tener como, como, un, como una dificultad para analizar el entorno, se, se atrofian tus capacidades para analizar el entorno y, y, y de repente eres poco más que un inútil. Así es como lo he vivido yo. Y si no lo eres tú, te sientes como tal. Pero y parece eso, que parece Alex... lo que te acabo de relatar es el camino que me llevó a la depresión. Justo, esto que te he relatado. El momento es en el que dices, soy un inútil, soy un imbécil, no valgo para nada. No sabía que, o sea, sabía que habías tenido algún problema de ansiedad, pero no sabía que habías entrado en una depresión como tal. Pero te estoy escuchando, estoy intentando eh, procesar todo lo que me has dicho. Y lo primero que me alucina es la capacidad, porque decías, acabas de decir, que cuando estás en ese entorno, como que tienes ahí una especie como que no eres capaz de analizar muy bien la situación o de manejarla y que pero lo que escuchando lo, tus palabras lo que lo que deduzco es que luego tú has empleado mucho tiempo en casa o donde fuese a hacer ese análisis porque lo tienes todo como sí 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 y sí, las sí. emociones y cómo se gestionan y o sea, como es que te estaba escuchando y digo es que parece que habla como un psiquiatra o como un psicólogo porque he leído más en los últimos cinco años que en prácticamente toda mi vida, sí. para intentar entenderme. Pero una cosa es leer, Alex, y otra cosa es que luego tú absorbas esa lectura y te la lleves a tu circunstancia y que seas capaz de verbalizarlo como lo estabas haciendo ahora, ¿sabes? Y con esa, no frialdad, porque no es frialdad, pero estabas, a mí me ha pasado esto por tal, y lo que me llevó a la depresión fue esto. Sí. O sea, hay muchas horas de, so de sillón hablando, a lo mejor, o divagando, no sé, no sé, me imagino conmigo mismo, sí. conmigo mismo. Yo estoy, estoy muy orgulloso de eso, porque eh, si bien soy, cómo decirte, débil en el sentido de que tengo una capa de piel menos, de que las cosas me afectan más, de que, uh -huh. de que me puedo venir abajo más, más rápido. Nunca jamás he cedido a la autocompasión. Jamás. Ni cuando estaba. Muy importante. Eh, de, eso. Deprimido y, 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 ah. y hablo de una depresión médica. De, con antidepresivos, con benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Nunca jamás he cedido a la autocompasión. Porque de hecho fue en ese momento cuando nació lo que tú digas. Lo que tú digas fue la última bala. Lo que tú digas fue. Vamos a hacer este podcast. Porque ahora mismo. Eh, consideras que tal y como te ha tratado la profesión, el problema está en ti y eres un inútil. Y esto no es para ti. Has estado prácticamente toda tu vida preparándote para algo para lo que no vales. Eso fue lo que me pasó a mí. Y lo esto, que me es llevó dos, a... esto es en 2017. Esto sí, lo que pasa es que bueno, venía venía ya de, de atrás, porque tú has dicho la multitud de sitios en los que yo he trabajado que suena como algo positivo, pero eso encierra algo terrible que es una inestabilidad atroz. yo se lo digo a todo el mundo que me dices es que flipo sí, con tu pero, currículum pero yo te ¿Por qué quería has aquí porque has estado allá estás en la... Eso es. ojalá no fuese así ya, ojalá no hubieses estado aquí allá pero ha sido en... así ha sido así porque tú has querido que fuese así o porque no, eran no. contratos basura de oye, estás aquí no 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 yo creo que de verdad, haciendo un análisis, creo que me ha penalizado mi forma de ser, con eh, que es algo que, que, tú, que tú me has dicho, porque es que lo bueno que tiene también este trabajo es que la gente puede comprobar, como lo hacías, es decir, la gente puede escuchar lo que hacía en onda cero, la gente puede escuchar lo que hacía, lo que eh, puede ver lo que hacía en el programa de la televisión de Galicia que tú, que tú has mencionado. Eh, yo wow. creo que, que es un tema que tiene que ver más con mi forma de ser, la, la honestidad de esa. Que yo tengo y de la que, y de la que tú hablas, y ese, ese exhibicionismo emocional, se da para lo bueno y para lo malo. Es decir, yo, eh, si estoy trabajando para un jefe, evidentemente, para quién voy a trabajar, trabajo para un jefe. Uh -huh. Y no estoy de acuerdo con algo de lo que ese jefe piensa, yo me, no soy capaz de no hacérselo saber, siempre con toda la educación. Pero si yo no estoy de acuerdo con algo, te voy a decir, yo personalmente no lo veo así. Uh -huh. eh, si estoy en un programa de humor, te voy a decir, a mí personalmente eso no me hace gracia. Uh -huh. eh, y eso es otra cosa que yo creo que queda muy bonita para un documental, decir él en el trabajo siempre decía, pero hay muy pocos jefes que valoren eso, yo creo. Estoy de muy acuerdo poco. contigo, lamentablemente. Estoy de acuerdo contigo que hay mucha, mucha gente, pero porque yo creo que hay. O sea, tú, es que claro, estás dando muchas claves, Alex, estás hablando de empatía, o sea, estás soltando aquí mensajes, pero que hilándolo con lo que estás contando, en, yo he trabajado en muchos países, eh, con muchas culturas distintas, y la gran mayoría, que me, la gente con la que he interactuado, es gente muy insegura y muy mediocre, y que a la mínima, en la que tú, porque yo soy... Me, me, o sea, te estoy escuchando y me, y me estoy viendo reflejado en, en, en muchas cosas, ¿no? Que yo creo que eso, porque eso congeniamos mm. muy rápidamente cuando hablamos, ¿no? Pero yo creo que la gente es muy insegura y cubre esa inseguridad con agresividad o con ser un canalla, muchas veces. Y lo primero que suelen hacer es, este es un dolor de Weevils, me lo quito de en medio. Sí, Entonces sí. no sé si es que tú te has ido... Te han invitado a irte. No han bueno, contado sea, contigo. Sea, llegado a la forma de. Oye, pues oye, que vamos a cambiar de aires. No, pero si, si es que aparte. Eh, más que. Más que claro. Como despedirme. Nunca había una razón real para despedirme de ningún sitio. Lo que, lo que me pasa muy a menudo es que no me renuevan. claro. Sí, la bueno, la pero... temporada que mm. viene no estoy. Y luego, sí. claro. Uno podría escucharme y decir. Pero es que a lo mejor eres conflictivo o algo así. Sí. En absoluto. Yo me llevo de maravilla, me llevo de maravilla con todo el mundo con el que he trabajado prácticamente. Nunca jamás nadie puede haberme leído en las redes sociales, que eso es muy común, la gente que. Eh, por un desencuentro laboral, o lo que se acoge las redes sociales y vuelca y pues no. ahora me voy a. Y este hizo tal, y este cual. Sí. Hizo... Jamás. Lo único que hice una vez fue eh, denunciar. Pero es lógico el hecho de que, de que una productora para la que estaba trabajando no me pagaba. Y cogí y me piré, porque no me, no me pagó eh, el, el último el último mm. pago que me correspondía. Y en el momento en el que yo lo denuncié. Empezaron a aparecer un montón de compañeros, gente de la profesión, diciendo habla, habla bienvenido bien. al club. Yo. O sea, como que quiero decir con esto: por un lado, que había una razón de ser, al, yo, yo lo desconocía, pero por lo visto esta persona eh, tenía este modus operandi, o sea, hacía esto habitualmente. Y por otro, una cosa que a mí me. me yo agradecí eh, la gente que se pronunciase a ese respecto, pero por otro lado también sentí cierta tristeza porque no se habían pronunciado antes. Sabes, eh, de hecho yo lo hice, era un dinero absurdo. Yo no, yo no hice esa publicación sí, en su pero, momento en las redes sociales. Si no será por la pagase. cantidad. Era, era, un, era un dinero absurdo. Pero era en plan, estoy hasta los cojones de que los que somos curritos del oficio, que no somos grandes figuras de esto de la comunicación, sino que los que somos curritos nos estén puteando. Sabes? Y yo a ese tipo ese tipo de cosas, tío, es que no puedo aguantar. Entonces, tú leías aquel escrito y era un escrito. En el que en ningún momento faltaba el respeto a nadie, sino que relataba de forma completamente objetiva y fidedigna los hechos hmm. de. casi como si fuese judicial. de estuve trabajando de tal a tal y resulta que esto y que lo otro, y yo siempre a mi disposición, y me encontré con, pero sin, sin calificativos y sin, y sin nada punible a ese respecto. Pero por lo demás, que me, que me he ido por los cerros de Úbeda, por no, lo demás, que no, yo no. para nada, me llevo estupendamente con todo el mundo. Con, con Bruno y Silvia de la Rosa de los Vientos, maravilloso. Con, con el Monaguillo me llevo muy bien, con Arturo me llevo muy bien, con Avellán estuvo hace nada en el. Vamos, es que es que esa es otra, que es que prácticamente todo el mundo con el que trabajé estuvo en el podcast. Bruno Cardeñosa, José Antonio Avellán, sí. el Monaguillo, Arturo, Gemar Ruiz. Yo, eh, entonces, claro, en, en ese autoexamen continuo que hago y del que, del que hemos hablado, pienso, hay algo en, en, en mí que no le encaja a la gente. Y creo que, que es, pues, eso, el ser demasiado honesto y luego eh, que es una profesión en la que a veces dices, a lo mejor conviene no hacer las cosas demasiado bien. No, yo lo he pensado en alguna, en alguna ocasión. Que dices, igual un perfil un poco más bajo, ¿sabes? Lo cual es difícil de gestionar. Yo no soy capaz de estar en un trabajo sin implicarme al máximo, que esa es otra. Para... Yo me implico mucho en los y, trabajos. Y, no, y... no voy, hago mis historias y me marcho y ahí os las den todas. Cuando dices perfil un poco más bajo, es para no quitar brillo a la, la estrella. Pero es que yo creo que no se, no se le quita brillo a... No, a nadie, no, digo, no digo que se le quite, o sea, pero digo la que percepción sí, que hay. Sí, te, te entiendo perfectamente, ¿eh? pero sí, es como que... Y, y lo puedo llegar a, 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 a comprender, puedo llegar a empatizar un poquito, porque es, es un mundo tan inestable, en el que la competencia es tan feroz, que a lo mejor a alguien que dices, a ver si esta persona va a hacer esto un poco mejor que yo, o a ver si este tío trabaja más que yo y me va a obligar a mí a... a no lo sé, no lo sé. Todo lo que te digo, Pablo, son hipótesis. Son eh, conclusiones a las que he llegado, Pero conversaciones nunca, conmigo mismo, Nunca, nunca vas no a tener sé. una respuesta, además. No lo sé. Na, nada. No te digo que nada de lo que te, te haya dicho en esta última perorata sea así, tal cual. Mm. Son los diversos análisis que he hecho yo de la, de la situación, porque... Porque intento, yo intento mejorar continuamente todos los días. Intento hacer algo mejor, ser un poco más eh, quejarme menos, eh, ser más eh, fuerte, eh, ser menos dependiente del cariño de los demás y a la vez ser más cariñoso, ¿sabes? Qué difícil es, eso, Alex. Es difícil, pero, pero claro, pero eh, tienes dos formas de actuar ante este tipo de cosas. O, o voy a, a mejorar, voy a trabajar. Y, y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para, para ser una versión de mí mismo precisamente mejorada. O eh, me voy a tirar en el sofá, voy a cruzar los brazos y voy a, a quejarme de, de joder el mundo, qué asco y qué mala es la gente. Y entonces cuando tú entras en esa, en esa depresión, con, bueno, que nunca hemos hablado de ello, ¿no? pero, pero contabas con medicación, o sea que debió ser algo... No, me imagino que ya habrá salido de ello, no lo sé. Sí. Pero... sí, bueno, yo creo que nunca se sale del todo de esto realmente, pero creo que había algo en mi personalidad latente que mm. yo en, en el libro hablo, en el prólogo de esto, y lo comparo con los psicópatas que mueren sin haber matado, los psicópatas integrados, que, que, que un día se hacen viejos y se mueren, y nunca esa psicopatía afloró porque no llegaron a hacer nada lamentable de este, de este tipo. De hecho, hay un neurólogo que se estudió a sí mismo y, y encontró que era, que era un psicópata y lo utilizó en su trabajo. O sea, te quiero decir que al final también tiene mucho que ver el, el tema de la, de la gestión. Pero yo te digo que pasa, pasaba eso conmigo, que analizándolo yo creo que siempre tuve una personalidad tendente o que por lo menos... Se, se podría predecir que, que había una hipersensibilidad que podría desembocar en, en, en un estado depresivo importante pero claro, eso yo lo descubría a posteriori y aparte no se podría haber controlado. Yo creo que, que, el, que el gatillo, ¿no? El trigger que dicen los. que el que el, el botón que, que desató la. la depresión. Fue mi, mi vida profesional, eh, la inestabilidad, ir dando tumbos de aquí para allá. Como te digo, no ser consciente de si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal. De decir, yo creo que lo estoy haciendo de puta madre. Yo creo que estoy haciendo exactamente lo que me piden. Entonces, ¿por qué no continúo? ¿Cuál es el problema? Yo te digo una cosa: yo las cosas que he visto, he visto algunas piezas eh, y he escuchado algunos audios, eh, unos vídeos. Tan... A mí me encanta. O sea, a mí me parece. O sea, me, me llama mucho la atención que estés haciendo un podcast con todos los respetos en tu casa. Que es una maravilla y eso no quita. Y además, es un podcast de éxito con cientos de miles de descargas. Estás en una de las mejores plataformas de podcast de este país. Todo lo que tú quieras. Pero a mí me extraña que un tipo como tú, haciendo como lo haces todo, no esté en un sitio con peso. Me extraña. Digo, coño, algo tiene que ir mal o por un lado o por el otro. No sé. Tú mira el ejemplo, no eh, sé. lo que decías de malicia noticias, del mm. enviado muy especial. A mm. ti te puede gustar más o menos ese tipo de contenido, ese tipo de humor. Pero tú sabes que lo que estás viendo ahí, tú sabes que lo que a mí se me ha pedido es ser un reportero gamber Sí, lo clavas. Uy, Claro, analízalo. Yo ahora lo veo, ojo, siempre me marché, o sea, cada reportaje que hice me marché pensando que no lo había hecho lo suficientemente pues, bien. O sea, yo lo que he visto qué desastre. Esto hay que mejorarlo. Esto tal. que la gente pero lo vaya ahora, a buscar en la televisión gallega está en YouTube, o sea, porque es que es de, de llorar de risa muchas cosas. Claro, yo ahora lo veo esos reportajes y digo, se podrán mejorar o lo que tú quieras, pero yo quería hacer eso que estoy viendo, no quería más. Entonces he hecho lo que en mi cabeza era lo que tenía que hacer, lo correcto. He hecho esos reportajes y en mi cabeza, cuando yo me hacía una imagen, un vídeo mental de cómo tenían que ser esas piezas, conseguí plasmarlas en esos reportajes. Luego yo allí, eh, mis compañeros eh, me, me felicitaban, me aplaudían, decían cómo me he muerto de risa con la pieza, no sé qué, y de repente un día me dicen que no continúo. ¿Sabes? Eh, entonces ese tipo de cosas te hacen darle muchas vueltas. Mm. Yo desde luego lo que, en lo que nunca me voy a quedar es en decir es que son unos cabrones y la injusticia y no sé qué. Porque yo siempre digo lo mismo y es que eh, lo único que puedo cambiar es lo que respecta a mí. O sea, que los demás sean así o asá, yo no puedo hacer nada al me respecto. Me encanta esa actitud, Alex. Me claro, encanta. vamos a ver ¿qué, qué puedo hacer yo. Pues a lo mejor... Pues eso, pues a lo mejor hay que trabajar en, en, en no opinar tanto o no o no ser tan... O maquillar mejor lo que dices o... No lo sé, pero yo, sol, yo lo que sé es que lo único que puedo moldear es mi, mi propio barro. Mira, me voy ya... único... eh, Al hilo de esto, te cuento una anécdota absurda, pero me surge, ¿no? Eh... Me ha dado ahora por publicar fotos que tengo de viajes que he hecho ¿no? en Instagram, ¿no? Y me salen las cosas en inglés porque he vivido muchos años fuera y porque con mi casa se habla inglés, mi mujer es belga, ¿no? Y hablamos en inglés, nos conocimos en Londres y tal. Y me pregunta ayer o anteayer una persona en, la, en Instagram, ¿por qué escribes en inglés? Y dije, pues es que me sale así, ¿sabes? O sea, como con un aire de juzgar. ¿Sabes? sí de qué pasa que eres muy guay que, eres que tonto. Escribes en inglés. sí pero es que a mí me sale así de hecho en mi casa solo se habla en inglés con mi hijo con toda mi vida he hablado inglés con mi mujer y es entonces muchas cosas me salen pero te cuento esto porque me estabas hablando ahora de eso y digo yo creo que en la vida hay dos tipos de personas los talkers los que hablan y los doers los que hacen sí. los que hacen y por lo que tú cuentas tú eres de oye pues yo voy a currar más porque es lo que tú puedes controlar. Yo creo que en el mundo hacen falta muchos doers, fíjate, que hay muchos tokers. Bla, 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 pero yo, bla, fui, bla. yo fui toker, ¿eh? Es que eso no, es importante. Pero, pero que tú puedes haber estado en el lado oscuro y salir. Claro, pero Oye, quiero decir que al, ese es el, el trabajo. Igual que, igual que cuando pero, te digo que yo gestioné la envidia, es porque fui de los que la pero, gestionaron mal. Alex, pues doble mérito. Doble mérito porque estar en el lado oscuro, racionalizar todo eso, analizarlo y salir para mí tiene el doble de mérito y decir es que yo, o sea, y que lo verbalices, porque eso ya tiene el triple de mérito que estés aquí, no sé la gente que nos está viendo, me lo contará Nacho, ¿no? Pero luego no sé, decenas de miles de reproducciones que tendrá esta entrevista en, con el tiempo, ¿no? En YouTube. Y joder, hay que tener wibols para decir esto, yo no, yo era de los de la envidia y no sé qué. Hay que tener cojones para decir eso, ¿eh, Alex. Y yo creo que la que, que, que volviendo a tu podcast, o sea, que es que es eso, o sea, tú eres como una cebolla que vas ahí oliendo, sabes, que te has quitado la capa. Y para mí tiene muchísimo mérito el que digas eso que tú eras en, o que sentías envidia y que ahora que no lo sabías gestionar. Es que me quedo alucinado cuando decía no, es que no hay dos tipos de envidia. Yo también estoy contigo. ¿eh? Yo la envidia. Yo tampoco creo que haya envidia buena y mala. O sea, es que sientes envidia por algo y es algo que está ahí, no? Pero pero es que racionalizarlo de la manera que tú lo haces, es decir, es que yo me he pasado al otro lado, creo que tiene mucho mérito. Fíjate cómo son las cosas, Pablo, que yo creo que tiene, tiene más mérito la gente que tiene capas, ¿sabes? O sea, la gente que tiene capas en el sentido de la gente que, por ejemplo, da la imagen de tipo duro cuando no lo es. Por ponerte un ejemplo, imagen mm. de tipo duro, o la gente que va de, de súper leída cuando realmente no lo es. Mm. Asumes muchos más riesgos que yo. Es gente que asume muchos más riesgos que yo. Es gente que trabaja más que yo. Es gente que yo. Eh, antes de salir de casa se tiene que vestir dos veces. Por un lado se pone la ropa que va a llevar ese día y por otro lado se pone la personalidad. Para mí tiene más mérito eso y más trabajo que lo que yo hago. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, me estoy quitando de encima la posibilidad de decepcionar a nadie. Pero ya me conoces, ya sabes cómo soy, ya sabes que eh, no soy un ser de luz, tengo mis puntos negros, ya sabes que soy un tío con sus temas de ansiedad, con sus... Yo me estoy poniendo la vida muy fácil así, ¿sabes? Quizá pierdo cosas qué sé yo, en el juego de la seducción tanto en, tanto en la vida como en el, como la seducción te hablo de la seducción, se puede aplicar a la profesión se puede aplicar uh -huh. a los amigos, puede seducir a los amigos puede seducir a un, una potencial pareja ahí quizá hay que jugar las cartas de forma más inteligente, saber cuándo las enseñas, saber cuándo que te conviene esconderlas ahí yo creo que eh, igual no gano puntos siendo como soy pero para mí es una vida mucho más relajada, tío. Una vida mucho más, mucho sí. más tranquila. Y eso es... Eh, y, Pero... y, y he tenido que hacer esto para superar la depresión, porque esto de lo que estamos hablando es aceptación, es aceptarte. Eres así. Ya, lo que pasa es que tú sabes mejor que nadie que el... me ha encantado lo que has dicho. O sea, que tú, la gente se viste y luego tienes que poner encima la personalidad. Me parece brutal esa frase que me la apunto. Pero las personas como tú, o como puedo ser yo, que me... Eh, al final vamos a calzonquita, o sea, el no tener capas, lo que ves es lo que hay, que dicen los americanos, ¿no? Lo que es, es lo que hay. Mm. También cuando te apuñalan, ¿sabes? No tienes... O sea, va directo... Va directo a, a la piel, o sea... Ahí no hay protección ninguna. Entonces, creo que esa es la parte mala sobre todo porque es que hay mucho pirado. Y en entornos laborales hay mucho pirado. Pero mucho psicópata, mucho sociópata, mucha gente que dices, pero tío. O sea. Sí. Entonces, en un mundo como este, en el que hay tanto apuñalamiento, ¿sabes? Y tanta inseguridad, porque al final yo creo que. Y ahora yo no sé lo que tú piensas, pero creo que el nivel de desquiciamiento es brutal. O sea, yo creo que estamos desquiciados por minutos. O sea, es que. Y lo que ha pasado con George Floyd, tú hablas de eso en tu programa, que ojalá lo pueda escuchar pronto, ¿no? Pero lo que estamos viendo, o sea, yo creo que hemos llegado a un nivel de desquiciamiento tan brutal que ir a calzón quitado así, es eh, hay que tener cuadrados. Eh, los hay que tener cuadrados también, eh. Sí, ahora mientras lo hablábamos he ido reflexionando. <laughs> y, y creo que, por ejemplo, un peaje, que, que a lo mejor sí he pagado por ser así, es que soy una persona muy solitaria soy terriblemente solitario. Eh, y, y, si, y si bien es cierto que necesito muchos ratos de soledad, tengo muchos momentos en los que me gustaría eh, no estar solo. Y quizá no es tan fácil para mí. Mm. De ¿Sabes? hecho, tú normalmente conoces a la gente muy sociable, mm. a los típicos relaciones públicas, y es gente que es una personalidad construida. Es gente que, que, que normalmente tú luego tienes la oportunidad de conocerlos más. Y te das cuenta de que luego en confianza Totalmente. tienen inseguridades, tienen debilidades, tienen problemas. Pero los ves, además, lo, 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 puedes, lo puedes ver casi como, como, como un estudioso. Ves cómo le dan a un interruptor cuando tienen que relacionarse y tienen que molar. Y cómo cuando ese momento pasa, clic. Pero es lo mismo que te digo: es que no estoy dispuesto a hacer ese trabajo. No puedo. <laughs> es mucho. Para eso también hay que valer. Yo no puedo. Y no crees que tu personalidad, porque mira, me estoy acordando ahora de Robin Williams. No mm -hmm. sé por qué, ¿vale? Pero, o sea, tú, yo sé que tú vienes del mundo del humor. Y que muchas mucha gente que, se, que, que, que su vida ha estado relacionada con el humor, al final son muy frágiles. Me he acordado de él, no sé por qué, porque sé que, bueno, eh, eh, tuvo un, un episodio de depresión brutal y que acabó mal, ¿no? Pero también era un tipo o sea, que te estoy escuchando una enfermedad muy 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 jodida eh. Sí. La demencia de los cuerpos de Lewy creo que se llamaba o, o algo no, mira, así, no, eso no sabía si sí, sí me equivoco, no pero no claro, lo sabía el caso de, de Robin Williams es que es, es no, mmm, no, quiero, no quiero equivocarme, lo digo con toda la precaución del mundo, pero creo que Robin Williams estaba ¿Qué? perdiendo facultades mentales a pasos ya. agigantados y lo, que, y lo que es terrible es que era perfectamente consciente de ello sabes igual no es un buen cabello. ejemplo, pero lo que, me, lo que te quería comentar. Sí, un... sí, 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 entiendo perfectamente lo que, lo que, que quieres decir. Que, que ese cómico que se supone que tú tienes que ser eh, la alegría de la fiesta, el tipo que sí. se las lleva todas de calle, el tipo que llega a un bar y todo el mundo se descojona y tal, que luego tú tienes otra. <laughs> no sé. Y, y, y esas expectativas, hay muchas veces que la gente dice: Joder, es que no eres como me imaginaba, ¿sabes? El ejemplo. Y lo, y, lo y lo digo porque fue él quien, quien se abrió al respecto. El ejemplo perfecto es el monaguillo. El monaguillo es el, 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 el típico que entras que, que yo nunca he sido así, pero es el típico que entras en un bar y todo el mundo está. sabe que está el monaguillo ahí. Está ahí, jiji, jajá, en la broma y tal, y cual, y esto y lo otro. Y pinchas un poco, y es una persona pues, pues como me cuenta a mí, con sus con sus problemas, con momentos en los que se siente abrumado por, por la soledad a pesar de estar con gente. Yo creo, es que, ¿sabes qué pasa? Además, si el, en la gente que hace humor, en el humor hay un poco de psicología, hay un poco de filosofía, hay un poco de. Eh, sobre todo, la, y la gente que hace stand-up lo hace, eh, sobre todo los que son buenos, lo hacen a partir de sus propias vivencias. Transforman sus propias vivencias, e incluso las traumáticas, en comedia. Claro, eso exige un, un autoanálisis duro también, ¿sabes? Un, un examen eh, complicado. Y el Yo estar soy... en el barro también, Alex. Claro, claro, claro. Yo soy más abierto al respecto, ¿sabes? Pero, pero ellos pueden eh, pasar lo, lo, lo mismo por lo que he pasado yo, y, y si yo me, me, me desahogo, lo utilizo para hacer este podcast y contártelo a ti y, y hablo de ello abiertamente, ellos lo utilizan para su comedia y a lo mejor luego no son tan. Eh, tan no, no hacen gala de un exhibicionismo emocional como, como el mío. ¿Sabes? Pero igual el trabajo sigue estando ahí. Yo creo que, que nadie puede hacer humor siendo una persona superficial, ¿sabes? ¿Tú empiezas sí, lo perfecto. que tú digas como terapia? En parte sí, en parte sí. Es lo que te digo. Eh, por un lado era mi última bala, en el sentido de, si esto no funciona, no sirvo para el mundo de la comunicación. Yo hablé con un amigo mío para ser mozo de almacén en Zara, un amigo mío que, habla en indie, que trabaja en Inditex, mandé currículums a, a Decathlon en aquel momento, eh, también para trabajar como camarero. Eh, y, y iba a preparar unas oposiciones a bibliotecario cosa que todavía no me quito de, de la cabeza y estaba en ese momento en el que decía pero es que yo amo esto amo esto entonces ¿qué, qué hago lo dejo ya algo que quiero tanto digo pues no puede ser tiro la toalla y entonces se me ocurrió eso vamos a, a disparar la última bala con haciendo este podcast en el que además me, me voy a empujar a mí mismo a a abrirme con otras personas, a socializar, a aprender. Voy a intentar ocuparme más y preocuparme menos. Esto es, si por ejemplo tu primer episodio lo protagoniza un bioquímico molecular como sí. es José Miguel Mulet, hmm. a ese episodio no puedes ir desnudo. Entonces ya me estás obligando a estudiar. Y ese rato que estás estudiando, si sí lo consigues, si consigues estudiar, es un ratito que te quitas, encima de, de, que te quitas de encima de, de autocompasión. ¿Sabes? Y de. Y de amargura y de, y de reflexionar. Que reflexionar, yo lo hago mucho, es una cosa muy buena, pero es dura. Eh, eh, porque hay cosas de ti que no te gustan. Y yo creo que hay mucha gente que, que tiene la habilidad de, de esquivar esos momentos de, de introspección con los que otros nos hemos acostumbrado a vivir. Y yo me imagino que alguien que nunca ha hecho un trabajo importante de, de introspección, la primera vez tiene que ser puf. Tiene que ser muy jodido. Por yo eso yo creo que hay gente que lo evita. Yo conocí a un en... tipo, Alex, mm. que todos los años, he perdido el contacto con él, pero todos los años se iba a un monasterio, siete días, a un monasterio de silencio, y se encerraba con unos monjes, un tipo inglés, para hacer eso que estás de lo que estás hablando tú. Y siempre me decía, Pablo, la primera vez que me enfrenté a ese silencio, no he sufrido más terror nunca. Y fíjate, yo, yo he pensado en, en, en hacer eso, ¿eh? en, mm. en esta crisis de la que yo te he hablado, que me he hinchado a leer de todo, y psicología, y psiquiatría, y filosofía, también he deseado con todas mis fuerzas, y lo sigo deseando, encontrar una religión de la que me fíe, para ¿Qué? poder Uf. pensar que, que el karma existe, que los actos bondadosos siempre van a, a dar lugar a, a, a consecuencias benéficas, que... Pero por ahora no ha habido suerte. Por ahora no ha habido suerte. Nos están llegando un montón de preguntas, pero no luego las voy a meter, es que me suena esto porque me está mandando Nacho, pero uh -huh. te preguntaba si el podcast te había servido como terapia. Sí. Me imagino que hay un momento en el que tú te empiezas a encontrar a gusto con lo que haces y, y ves como que tiene una resonancia ¿En qué momento te das cuenta de hoy esto aprendió? ¿Prendió la mecha? Lo tengo muy claro, que es cuando empiezo a sentirme reconocido por mis compañeros, uh -huh. que es la definición que yo hago del éxito. Cada uno tiene, tiene la suya, hay definiciones que son más. Había quien me decía, para mí el éxito es poder llenar el carrito cuando voy al supermercado, comprar lo que necesite o. Para mí mi, de, mi definición del éxito sí que es como más fría, ¿no? Es eh, pues eh, saberte reconocido por la gente de tu gremio. Al final es como que yo creo que en mi vida lo que he intentado siempre es demostrarle cosas a gente, a mis padres, a mis compañeros, pero en el buen sentido, ¿sabes? No en plan voy a callar bocas o voy a, a vengarme, sino queredme, ¿sabes? Y lo sí. que quiero es, 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 es que la gente me, me quiera. Entonces, mmm, cuando me di cuenta de... Cuando empecé a, a decir, parece que he encontrado mi santo grial o parece que este es mi sitio, al fin, profesionalmente hablando, puedo hacer otras cosas, pero este al final es mi, esta es mi parcelita, es mi reino, es cuando empiezo a ver reconocimiento por, por parte de compañeros, gente a la que yo aprecio mucho y gente a la que valoro y admiro, que contacta conmigo sin tener ninguna necesidad de ello para decirme, oye, he escuchado esto, joder, está muy bien, oye, he escuchado... Este episodio y me he emocionado con esta parte y has llevado muy bien esta otra. Digo, cuando esta gente empieza a decirme esas cosas. gente que no. que no se había pronunciado nunca antes al respecto. Entonces, yo no tengo por qué sospechar que, que tienen ninguna intención ni de, ni de alargarme, ni de regalarme los oídos, ni de hacerme sentir bien. Empiezo a ver que incluso eh, hay algún artículo en el que se habla de lo que hago. Eh, la audiencia responde muy bien, y me muestra mucho aprecio y mucho respeto. Bueno, pues con todo eso. Empiezo a, a decir, joder, eh, a lo mejor hay que quererse un poco más, porque la gente parece que sí te quiere, parece que hay gente que te quiere, parece que hay gente que valora lo que hace, parece que hay gente que echaría de menos que dejases de hacer lo que estás haciendo. Y hay gente que te paga. Entonces, y, Pequeñas donaciones, pero, pero que te pagan. Entonces, eso es. Y es en ese momento, es en ese momento. O sea, ya te digo que yo tengo la, la cosa en la cabeza y, y me parece fatal, me parece terrible, pero creo que mis. La mayor parte de mis problemas tienen que ver con, con, lo, con lo profesional y con lo económico, por supuesto. A mí, no me, a mí no me vas a encontrar en el discurso ese de que el dinero no tiene nada que ver y yo no estoy ahí. Yo creo que la, la, la tranquilidad financiera es un ingrediente tremendo para, para alcanzar un bienestar. Ya Totalmente. no te digo la felicidad porque eso hay, pero para estar bien y tranquilo. Totalmente. Yo ahí lo siento, ¿eh? por no ser un poquito más... No, no. Won más wonderful. Estoy pero... completamente de acuerdo contigo. Al final esto es la pirámide de Maslow y si tú tienes cubiertas esas necesidades, puedes tener tu cabeza en otros sitios y hacer cosas, yo creo que mucho mejores. Pero es. pero a mí, ¿sabes una de las cosas que yo creo... Cuando, cuando yo me meto en el mundo del podcast y, y sobre todo a escuchar a gente, ¿no? Escucho muchos podcasts americanos y veo, por ejemplo, a a Rogan, veo a Rich Roll, uh -huh. eh, Mark Marón, gente, o sea, que dices. Pf, o sea, esos tipos que viven muy bien. <laughs> no es que vivan sí. bien, es que viven muy bien haciendo un podcast en su casa. Pero claro, con una calidad, pero que tú no tienes mucho que envidiar. Y me. y, y me da rabia que España. No esté en ese nivel todavía. Con la calidad que hay, porque hay gente muy buena. Pero muy buena. Haciendo cosas muy, muy al nivel de americano. O sea, de que dices, joder, yo escucho a Rich Roll, que me encanta, y te escucho a ti, y digo, es que es cara a cara. Entonces me da rabia que el podcasting no esté al nivel económico. O que se os reconozca y que se os pague. Me da mucha rabia eso, mucho. A mí es un tema que me preocupa mucho el hecho de que en este país pocas veces tengo la sensación de que el éxito acompañe a la calidad o al talento. Yo no sé si a ti te pasa. Eso me preocupa. Tú me has ahora. me has mencionado a, a tres personas que son magníficas Rich Roll, Rogan, Maron, Rogan y Maron son los padres de lo que tú digas además Pero. Y no, no hablo de mí, eh no, ha, hablo de, de esto que te estoy diciendo es como espectador, que veo que se premian cosas que, que digo es que esto no, no está bien, ¿sabes? Eh, y me. Y en cambio, otros trabajos que veo que me parecen encomiables no tienen el apoyo de de la audiencia o de la gente, no son trending topic, no. Y me da pena, me da pena. No sé si en si en Estados Unidos, al menos en el mundo de la comunicación, eso está mejor. Ya te digo, los casos que tú me has puesto son, son tres auténticos fenómenos. Y ya yo no te hablo del mundo del podcasting, eh, te hablo en general. Yo lo que triunfa en la sí, televisión sí. a mí no me. no le acabo de ver. Bueno, ya es que digo, creo no, que... Hay es un problema de criterio, pero no, no acabo de ver la Alex, que triunfa en televisión tan, hay, tan estupendo. Hay la hay literatura much... que triunfa ahora. Sí. Yo creo hay... Que, que hay una mediocridad en, endémica. Sí. Mediocridad me que... endémica, macho. Y que, y que se demanda mediocridad. Y que lo que se paga es la mediocridad. Y a mí me da asco. O sea, no pena. Te digo, me da asco. Asco escuchar, o sea, porque las horas que yo, desde que yo te conozco, las horas que yo he pasado de auténtico disfrute, a veces disfrute y a veces dolor, porque también he escuchado algunas entrevistas tuyas que te sacan la lágrima y dices, joder, tío, pero son tan verdad. Y dices, ¿cómo esta persona no tiene un nivel de reconocimiento? Ojo, a mí eso me fastidia, macho. Me fastidia, te lo digo, y me da envidia muchas veces de decir... Eh, o sea, a mí los americanos he vivido en Estados Unidos, trabajo para una empresa americana, viajo mucho a Estados Unidos, lo conozco muy bien. Y los americanos tienen mil cosas que no me gustan nada, pero tienen alguna que dices, joder, tío. Y es que allí, por norma, un tío que vale y se le ocurra hace pasta. Eso es así. O sea, si tú eres mediocre, no duras un telediario. Eso lo leía ahora la, la autobiografía de Woody Allen y comentaba que creo que Jack Rowling, un, un representante que tuvo, le había dicho, mira, tú no te preocupes por la pasta, haz, haz lo que te apasiona, hazlo de puta madre y la pasta vendrá sola. Y es un poco en la línea de lo que tú dices. Yo creo que eso aquí no, no pasa, ¿no? No, no, aquí eh... que hay que amoldar el discurso para, para mm, tocar la tecla que es la que le hace tilín a la gente y que es al final... Eh... Pues la mierda, con perdón, y la mediocridad que hay. Que hay muchos programas que son basura. Que dices, bueno, es que yo no pierdo el tiempo ni un minuto, o sea, pero ni un minuto, ¿eh? Sí. Sí, no sé. Y se, se premia mucho la polémica, se premia mucho el grito, se premia mucho. No lo sé, tío, pero ya te digo, yo te hablo como espectador, no hablo de, de mi caso. Ahí yo no me sí, pero yo saco tu meter. caso, Alex. A mí una de las cosas que me apasionan tuyas es que tú entrevistas y no has levantado la voz ni una vez, ni te llevas al tío ahí, como en el ring, ¿sabes? Esa entrevista de acoso. No, sí, por supuesto. No, no, es, mi, no es mi estilo. Pero lo que te quería decir es que como espectador me da la sensación de que, como que. Como que todos está Pasa mucho con la comida, ¿no? Yo creo que, que en, 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 lo que más dinero hace, gastronómicamente hablando, es el fast food, ¿no? Las cadenas de supermercados de hamburguesa, Coca-Cola uh -huh. y patatas, que son cosas que no te están aportando absolutamente nada, pero te saben bien, y ya está. Y, y creo que eso, pasa con, que eso pasa ahora con la televisión, creo que eso pasa ahora con la literatura, creo que eso pasa ahora con la música. A mí no me, no me vengas a, a, a discutir de no, es que lo, es que los tiempos, claro, tú lo analizas así, pero entonces. Vuelvo a poner el ejemplo que pongo siempre, que es. son los, los MTV Awards de 1992, me parece, y los de ahora. Los de 1992 los grupos eran Queen, era. Eh, Red Hot Chili Peppers, era Guns N' Roses, era Nirvana, era. era. O sea, gente de este, de este perfil que te estoy diciendo, ¿sabes? Mm. Y te vas ahora, Bad Bunny, uh, Ariana Grande, uh, no sé, lo, los libros que ahora son superventas Joder, cuando Belén Esteban sacó un libro, creo que, el, creo que el, la cola en la casa del libro de Madrid llegaba a Collado Villalba, ¿sabes? Y a mí eso, eso me, me preocupa. Me preocupa y a la vez a veces hace que sienta que estoy perdiendo el tiempo intentando eh, mejorar las cosas a través de un proceso intelectual, sabes, o sea, pensar las cosas, eh, intentar profundizar, intentar centrarme tanto en el conocimiento que a lo mejor estoy dejando de lado el espectáculo y si me hubiese decantado por el espectáculo a lo mejor las cosas serían de otro modo. Pero volvemos a lo mismo, es que no puedo. ¿Sabes? No puedo. Pero o sea, yo. Ta... Ese, ese, de, ese dilema mental lo apago rápido porque yo hago lo que me sale, no, no lo que decido hacer. ¿Y no crees, Alex, que durante este periodo de dolor que acabamos de atravesar o estamos atravesando hay gente que a lo mejor se ha dado cuenta y ha hecho un ejercicio más de introspección y de búsqueda o que está iniciando ese proceso ahora y que... Y que... No sé que se haya dado cuenta que no hace falta vivir en la usar y tirar lo rápido, lo absurdo y tal y que haya hecho un ejercicio más de jode. Yo creo que sí que no sé si va a ser algo permanente, pero tengo la percepción de que de que eso sí que ha ocurrido. Fíjate. Pues no lo sé. ¿Y sabes qué pasa que además esta, este, estos tiempos que hemos vivido ahora han encumbrado todavía más el, el, el entretenimiento que te permite no pensar, ¿sabes? Porque realmente hemos vivido unos tiempos en, en los que pensábamos en exceso, en los que lo que buscábamos era formas de desconectar, que es lo que yo echaba de menos cuando te decía que estaba infoxicado en su momento, hmm. que no podía ver una, una película o un monólogo y abstraerme y simplemente disfrutar de lo que estaba viendo, sino que estaba pensando y tal. Entonces yo creo que eso ha empujado mucho a la gente a buscar cosas que puedas consumir sin masticar demasiado. Entonces no sé las consecuencias reales que, que esto puede tener, ¿sabes? Pero yo tengo eh, la percepción, yo, yo creo eh, que hay un nicho de personas que sí se han ido al otro lado, fíjate. Ojalá, ojalá. Y ese nicho de personas es el que te tienen que escuchar. O mm. sea, tú no eres para todo el mundo fenomenal. O sea, lo que tú digas... Bueno, no, no digo que no sea para todo el mundo, porque es que cualquier persona que escuche una entrevista tuya dirá, joder, qué bueno. O sea, pero te quiero decir, la gente que, que llegue a tu programa, yo no puedo concebir que haya alguien que llegue a tu programa y que no le guste lo que haces. De verdad que no lo puedo concebir. Te lo juro, ¿eh? Yo sí, eh. Yo puedo entender yo no. que alguien diga, pues esto es muy lento. Para mí es demasiado farragoso. Para mí o, o oh. gente, lo que te digo, gente que está acostumbrada a cosas como el, el chiringuito, el sálvame, el no sé qué, el no sé cuánto, un programa en el que nadie grita, en el que nadie habla de nada especialmente sí, morboso. Bueno, ya. No sé, digo, pues, ¿qué, qué sé yo. Pero Ojalá le alguien a todo que tenga un mínimo de de interés por las cosas, me refiero. Mm. Hay mucha gente que no tiene, pues oye, es que eso no son para ti, ni los queremos, ¿sabes? Ni se les espera, ¿no? Como decía el otro. Yeah. Pero, pero la gente que tenga una mínima de curiosidad, yo creo que es como un oasis, macho. Y que eso se debería pagar y se debería, mmm, pues como pasa en Estados Unidos, ¿sabes? Que esas figuras sean figuras de verdad, que digas, joder, qué bueno. Es que Rit Roll luego sale de su podcast, de su casa en Los Ángeles. Y hace un congreso y tiene a 3.000 tíos pagando una pasta por pasar un fin de semana con Rich Roll. Y hacen viajes. Y como gente que pasa a otro nivel, ¿sabes? Que trasciende el estar ahí en tu salón como estamos ahora. Sí, sí. Pero bueno, Rich Roll tenía predicamento ya antes de, del podcast. ¿eh? Y lo que pasa es que ahora ya se ha, se ha desmadrado la cosa. Pero sí, eh, es cierto. Claro, uno. Yo sobre todo lo pienso también porque no te puedo hablar de talento, pero sí de trabajo, de esfuerzo, de ganas, de pasión y de dificultades. Y ha habido mucho de todo eso, muchísimo. Entonces ya solo por eso uno entiende que a lo mejor lo justo sería poder vivir bien de lo que hace. Que de todas formas tampoco me voy a quejar porque a mí ahora me están pagando por esto y, y oye, eh, ese era mi objetivo a, a corto plazo. Pero bueno, todavía no, no estamos al nivel de, de gente como Rich o como Joe o como Mark. Pues ojalá que los estemos pronto. Ojalá, eh, Alex, me, me, me voy a quedar con las ganas de hacer una segunda parte de esto si te, si te comprometes a ello, por supuesto, por supuesto, cuando quieras. Yo te hago cuatro allá tú <laughs> me encantará tenerte otra allá. vez mira te, tú, te, te voy a contar una cosa porque, porque he enseñado antes brevemente tu libro que no me he comprado ni me he leído por una razón pasa nada no no pero por, por una razón es una cosa consciente porque cuando supe que habías hecho un libro eh, es como el contenido extra de los programas sabes o por lo menos creo que lo has enfocado así uh -huh. y que cuentas, pues, el extracto de, de no sé si de las 11 entrevistas que tú has seleccionado. Me imagino que va a haber una segunda parte, no lo sé, pero me parece que tengo que conocer mucho más a Alex, Fidalgo, y escuchar más cosas antes de comprarme el libro. Me parecía honesto hacer un recorrido por tus entrevistas y tener ganas de leerme el libro para saber que hay. Entonces me parecía temprano comprármelo y esperaré hasta el momento que me, no sé que cuando ya seguro que cuando va a venir preparado. No, pero te lo digo de <laughs> oh, verdad, sabes? Y hay mucha gente que, que lleva mucho tiempo antes que yo de ventaja y que me imagino que todos deberían comprar el libro y saberlo, no? Me manda mi, mi amigo. Joder, te, te te comprometes a hacer una segunda parte? Sí, claro. Porque tengo un montón de preguntas, pero no, no las vamos a meter hoy. Pero sí me recuerda a mi amigo Nacho que a ver si lo encuentro. Joder, tío, soy un desastre, macho. ¿Qué es lo que te falta? ¿Ah? Me falta tu parche, tío. <laughs> de que soy respetable ahora. <laughs> te has ganado, Ese el parche es, es respetable, pero. Joder, tío. Pero sabes, o sea, me tienes que mandar tu dirección porque en cuanto se abran las fronteras me voy a ir a, a dártelo en mano a Galicia, que es mi tierra fetiche. ¿Eh? Y que cuando estés tendrás otro parche, porque esto es de coleccionable. ¿eh? Hay gente que ha estado dos veces, como tú has tenido a gente dos veces en tu programa o más. Ha sido, un, bueno. ha sido un lujo, Alex, y me quedo con, con ganas de más que yo creo que es bueno. Mira, te, te voy a confesar una cosa. Yo veía el otro día la entrevista con Olga. Yo estuve además comentando, te lo puede decir Nacho. Yo estaba ahí comentando de cuando en cuando, dejando comentarios. Ah, pensaba. ¿estabas ahí? Sí, no sí. No lo sabía. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Hombre, por supuesto. Eh, después de. Vamos, tenía unas ganas, tenía un hype, como dicen ahora los modernos. <laughs> pero eh, te confieso, yo lo estaba viendo y yo decía, joder, Pablo. Ya podía llevarme a mí el respeto, ¿no? Joder, Pablo podía. ¿Sabes? Entonces, no, 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 no lo voy a decir yo, no lo voy a verbalizar, pero oye, si un día pasa, estaría de puta madre. Entonces, cuando me lo has comentado, vamos a decir, si te lo contesté al momento. Te dije cuando quieras, cuando quieras, y lo decía de forma completamente pero consciente. Te... No era y... una respuesta meramente cortés. No, no, y te digo que un día vamos a hacer un respeto largo, de verdad, la segunda parte con... ¿Eh? No sé si tengo mucho más para darte, pero bueno... bueno. Seguro que tienes ahí una mina, no hemos hablado de ninguna... O sea, tenía cosas pensadas de entrevistas que has hecho que a mí me han dejado alucinado de anécdotas, de detalles. Pero oye, ¿sabes lo que tiene que hacer la gente? He puesto los vínculos en la descripción del programa, lo que tienen que hacer es suscribirse inmediatamente a tu podcast, lo que tú digas, descargarse episodios, que, que escojan los que a ellos les llamen la atención y es que estoy seguro, seguro, ¿eh? que se va a producir un enganche tan bestia, que van a empezar, quiero más, quiero más, oye, pero ojo, eh, que esto es como... Yo voy saboreándolos ahí poco a poco. Y alguno hay que escucharlo un par de veces, yo creo. Ojo. Mira, ¿sabes uno que he escuchado? Además es uno muy reciente. Avellán siempre fue una figura para mí, ¿sabes? O sea, no concibo mi juventud sin Avellán. Bienvenido a la jungla, o sea, ¡pum! Y yo no sabía que habías trabajado con él. Y entonces el otro día, cuando veo a José Antonio Villán, digo, joder, lo tengo que escuchar. Y contó tantas cosas que dices, no puede ser. Es de los más entretenidos que he grabado, tío. Pero es que dices, no puede ser. O sea, desde, desde la anécdota de los churros con, con Freddy, Freddy Mercury. Mercury. Hasta temas con, con Michael Jackson, o, eh, todo lo que contó de los hermanos Cano. Eh, o sea, es Vega, que era... También contó bueno, este Antonio mismo. Vega, que, para, que es mi ídolo musical ¿no? de todos los es, tiempos. Es brutal. Oye, pues sabes que una de las personas con las que tengo contacto, que me ayudó en su día a organizar todo esto, es eh, el técnico de sonido de Cuarto Milenio y tal, era guitarrista de Antonio. Ostras, tío. Y ¿Cómo me se mandó llama? Manolo. Manolo, de Sonorec. Y me mandó una maqueta. Me dijo, Pablo, tienes que escuchar esto. Y está Antonio Vega. Manolo. Y otra persona, que no me acuerdo ahora su nombre. Antonio, bueno, ¿cómo veis esto? Y empezaba a tocar y le, Manolo le hablaba. Oye, pues yo creo que podríamos ir... O sea, la típica joya que dices, o sea, si te gusta Antonio Vega... <laughs> y me dice, no, es que yo fui guitarra, Antonio Vega, hice giras y tal. Y dice, no, no puede ser. Tienes que llevar a Manolo, tiene mucha vida. Sí, tío. Pero pues mucha, siempre, ¿eh? La verdad es que sí, eh. ¿Sabes de esta gente que tiene? Que ha estado que, sí, que sí, yo en creo, todas partes, ¿no? Sí, pero además <laughs> en situaciones que te dan ese callo que luego. Que Por yo, eso digo, en todas partes me refiero sí. arriba, abajo. Bueno ya te entiendo sí sí pues me parece muy interesante yo también soy muy de Antonio Vega y en general y es lo que le comentaba a Bellán soy mucho de estos cantautores que había sobre todo antes que eh, que como le decía él que habían paseado por el infierno Manolo Tena Manolo Tena a mí me gusta mucho de músico, Antonio, Antonio Flores Antonio Vega Enrique Urquijo esa forma eh, la claro. voz rota completamente esa forma de pero fíjate es una música que yo últimamente estoy evitando ¿eh? porque porque evidentemente no te no tira para arriba no te tira claro, para arriba si estás no atravesando nada. un bache es jorobado es jorobao. además luego que es, es que somos muy muy masoquistas tío yo o sea. en los peores momentos de mi vida era muy de escuchar música de esa totalmente que, que te que te reafirma en tu en tu sensación de que el mundo es mierda totalmente música Arakiri. Es música arakiri. Es me música. Ese género musical. Es música arakiri de aquí al suicidio, eh, Eso es. hundido en el sofá lloro. Sí, sí. Yo también soy muy así. ¿Eh? Aunque Oye, tú no lo sepas, cantado bueno, por Enrique Urquijo con la voz esa que tiene de brutal. que tenía de, de cristal o, o el sitio de mi recreo. Mira, y, es y... que claro, hay tantas. Un día tenemos que hacer. Es que la pena es que no se puedan poner músicas aquí, ¿no? Pero un día. Ya, Sabes lo que pinchando. hacemos. Un día hacemos uno por por streaming por radio sin imagen fuera de YouTube que hay formas de hacerlo con músicas porque tú porque tú eres un musicólogo aparte de todos los talentos que tienes sabes un huevo de música Me gusta mucho la música pero un huevo y sabes de bandas sonoras un huevo y de pues te, te o sea aparte de hacer el respeto con Alex Fidalgo dos haremos si te comprometes un programa de música para bueno para sobrevolar todos esos temas me, estoy, me viene ahora buena chica no de los secretos uh -huh. Buah, no sé tantas cosas no agárrate fuerte a mí María no, no sé es uh -huh. que y luego que algunos temas también de Sabina no que, que es que son no sé amor se llama el juego eh, me viene ahora a la cabeza ¿no? pero muchas otras un día hacemos una sesión de esas golfas Alex ha sido Lo que quieras, tío. ha sido un un honor tenerte eh, Ojalá me llames mañana y me digas, oye Pablo, macho, no sé qué pasó, pero se han suscrito a mi podcast 200.000 personas. No que me escuchen a mí 200.000 personas, sino que esas 300 o 400 que tengamos ahora, que me decía Nacho, que mañana pasen la voz y que esto se convierta en una bola porque te lo mereces, porque me parece me que Tienes, haces... tienes 100.000 seguidores en Twitter. Macho, Con que me caiga, haces, un... haces un trabajazo, Alex, de verdad te lo digo, ¿eh? que es que merece la pena de que todo el mundo te conozca y que tire para arriba y que te lo mereces tío muchísimas gracias oye déjame simplemente decir una una o cosa lo que tú sí. quieras tío Promo promocional Promoción. No, es que estoy como muy ilusionado con canal en YouTube también sí es... oye lo he puesto en la descripción del programa eh ah estupendo joder, está estupendo. puesto es, es como otra parcelita nueva, ¿no? Es como otro terreno que todavía estoy explorando y estoy con la ilusión de un niño ahí. Totalmente. Uh, pues mira. ramas y entrando en YouTube. En la descripción del programa que ya está puesta, digo, podéis escuchar los programas de Alex en Podium, en Apple, en Evox, en Spotify y revisar sus programas de YouTube aquí. ¡Pum! Así que todo el mundo Maravilla, que pinche ahora. Maravillapa. Que pinche ¿eh? a suscribirse. Porque te mereces todo, tío. Porque eres un muy bueno, Alex. Te lo digo de corazón. Eres muy, muy bueno, tío. O pienso que... exactamente lo mismo de ti y no, eso ojalá. me da. Me, me, ale, me alegra y me facilita. Yo aprendo un montón escuchando. Yo pienso exactamente lo mismo. Bueno, oye, pues ha sido un lujo. Te lo agradezco un montón. Que todo el mundo se suscriba al canal de Alex. Que se bajen los programas. Y que nos manden mensajitos. Oye, ahí tenéis que hacer otro. ¿Eh? Así que haremos otro. Te tomo la palabra, ¿eh? Eh, podemos hacer un reto, ¿eh? O esto nos lo pedís, no sé cuántas personas Exacto. o no hacemos el Oye, o algo de Eso. Hacemos eso, macho. Que nos hagan no sé cuántos retweets con los dos programas que se suscriban y entonces hacemos otro, ¿eh? Me lo he pasado genial, Pablo, y me ha encantado. Además, eres un conversador excelente. A mí hay mucha gente que ha escuchado tu episodio de lo que tú digas. Y joder, que esto no sea ahí un jaboneo, ¿sabes? Pero... No, yo no, nunca escuchado... digo las cosas gratis, eh, ojo. No, 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 y por eso yo tampoco. Y mucha gente que ha escuchado tu episodio y me ha, me ha escrito diciendo, cada vez es menos la gente que no te conoce, pero alguien que no te conocía, me dice, tío, estoy completamente enamorado de este tío. Creo que puede hablar de lo que sea, creo que puede hablar de lo que le apetezca, de dar una receta de tortilla o lo que sea, y puedo estar escuchándolo. Horas y horas y horas. Que eso es algo que pasa con Iker Jiménez. Yo digo que Iker Jiménez es un eh, bueno, eh, comunicador todo. excepcional. Bueno, es comunicador único de los de uno, uno en un millón, ¿no? O sea, de, ese, de esas cosas son palabras mayores. Pero ¿sabes lo que me contaba el otro día una chica? Me dice, oye, Pablo, pongo tus podcasts para que se duerma mi bebé. Se queda dormido y digo, oye, no sé. Lo, lo he leído, sí, sí, en Twitter. Leído? ¿no? En algún... sí, 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 es cierto. Es y tú cierto, no claro. sabes cómo duerme. Y dije, oye oye, pues me alegro. Me alegro, no me lo tome o mal, sea. ¿no? Si, si hago dormir a un bebé, oye, pues bienvenido sea. ¿eh? Y que... Claro, el problema sería que lo único que hiciese en tus podcasts es dormir bebés. Claro. Pero, joder, al contrario, tienes un multitud de seguidores, entre los que me incluyo, que disfrutamos mucho, de, de este tipo de contenidos que haces más distendidos y luego de la parte tuya más informativa y más seria, que eso le sorprendió mucho a la gente también cuando escuchó tu episodio de lo que tú digas. Porque, claro, tú transmites, transmites ta, tal control. Todo parece perfectamente medido, la cadencia de, de tu voz, tus gestos. Entonces, nadie prácticamente se esperaba que dijeses que tú habías tenido problemas de ansiedad. Bueno. Pues Entonces, bueno. la gente, eh, la, a la gente le explotó la cabeza, claro. Y, y, y sobre todo lo que vi es mucha, ¿cómo te diría yo? Eh, se sintió muy reconfortada la gente que te sigue. Y, y pasa por lo mismo. Pues este tío que lo admiro muchísimo, joder, que para mí es un ejemplo y tal, y resulta que ha navegado por las mismas aguas turbulentas por las que estoy navegando yo. Pues oye, eso es un incentivo, ¿no? Es un acicate para continuar. Yo siempre digo a la gente: cuando ves a una persona, la puedes admirar mucho, lo que sea, pero esa persona se levanta y va al baño como vas tú, se sienta, le duele el estómago como le duele a ti. ¿Sabes? O sea, que también la gente... Se puede decir de forma más elegante. Sí. <laughs> Exactamente. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero, bueno. oye, eh, tomo la palabra. ¿eh? Te, tienes que, ganar, que te tienes que ganar el parche 2. El parche 2. ¿eh? Vale, pues perfecto. Pero eres un respetable... Mañana cuando suba todo el programa y te ponga en el cuadro de honor de gente, me hará mucha ilusión verte ahí. Alex, okay. muchísimas gracias. Ha sido un, ti, un lujazo. No he metido que menos disculpen las personas que nos han mandado tantas preguntas y a mi amigo Nacho, porque no, no lo he leído, pero prometemos que haremos una, ¿eh? un día larga y tendida para, para responder esas, esas dudas. Estupendo, genial. Yo me apunto a todo. Un fortísimo abrazo. Un abrazo muy grande, Pablo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, y hasta aquí llega el respeto, radio el respeto. Con Alex Fidalgo, espero que hayáis disfrutado de este episodio. Y como siempre os digo, volveremos, no sabemos cuándo. Así que suscribíos al, al, al programa, darle a la suscripción y activar las notificaciones para enteraros de cuándo volvemos. Eh, como os digo siempre, cuando tengamos a gente tan interesante con, como Alex, gente que tenga cosas que contarnos, volverá a Radio Al Respeto. Estamos ahí para vosotros. Así que si os ha gustado el programa, darle al dedito para arriba y compartirlo, sobre todo, correr la voz. Eh, y no os olvidéis todos, todos ahora mismo, según acabe esto, a suscribiros al canal de Alex y sus podcasts. Radio el respeto, un fuerte abrazo a todos.